Buenas tardes, guapetones, ¿qué tal? Bienvenidísimo. ¿Qué tal? Yo con ganita de torneito. Torneito que se viene interesante, la verdad, no os voy a engañar. Os voy a decir que viene interesante. A ver si no me falla tanto el móvil, tío. Lo podremos ver todo bien, perfecto. A ver. Ojo, a ver. ¿Esto qué es? A ver, a ver. A ver, voy a llamar a Charlie. Ya que estamos. Joder, ya no sé ni cómo se hacen las llamadas, tío. Que me muero. Vale, a ver. Charlie. Uy, no te escucho. Hola. Ahora. No, es que. Me estaba poniendo los cascos, que los vale. Estaba cargando hasta el último momento. Vale. Perfecto. ¿Se podrá espestear? ¿Espestear en qué sentido? Yo voy a pasarlo, voy a pasar el torneo. Para aquí la cámara. Tenemos lo del Brawl Stars Championship, ¿vale? Pero ya sabéis que no es eso, ¿vale? Pero porque no tengo ningún. Nada, o sea, cero, ¿vale? Cero el tema del torneito. 29 a las 5, se supone que tiene que ser ahora, pero he visto que hay fallos, ¿vale? Yo he abierto igual, yo estoy viendo que no hay nadie más que esté abriendo ni nada por el estilo, pero en principio hay fallos. ¿Está habiendo fallos? Sí, de espectadores, es decir, que parece ser que hay un baneo masivo de espectadores hacia los jugadores del mundial, ¿vale? Es decir... Bueno, con lo que pasó en el Last Chance. Exactamente igual, para que no se haga en plan Watch Party ni nada por el estilo, se los tiene agregados, ¿vale? Lo cual, bueno, pues nos jode bastante porque esto es un torneo que es medio
O sea, bueno, medio no, es que es un torneo oficial. O sea, el machismo está junto con el Brawl Star. Y si gana un machismo, pues bueno, pues también te dan tus pines y todo este rollo, ¿no? Entonces, jode que vaya tan mal. Pero bueno, voy a comprobarlo, ¿vale? Yo creo que si le di aquí. Vale. Toma. ¿Ves? Esa es la mega caja. O sea, la mega caja de Darren es mucho mejor que todas esas cajas juntas. No, es mentira. Vale, ve, obtengo trofeo de temporada. A ver, voy a ponerme aquí. Voy a ponerme solamente yo así, ¿vale? Para verlo, ¿vale? Caja de trofeo, bla, bla. Ok, perfecto. Compartirme. Es cierto, te debo compartir. ¿Qué hay hoy, Delmo? Torneo Bizin BSN presencial. Presencial, no, broma. La de presencial me lo he inventado. No, de los jugadores del mundial, ¿vale? Está participando Chris Raccoon, está participando Totten. Voy a deciros cuáles son todos los que están participando porque lo dije ayer, ¿vale? De todas maneras, subí un vídeo ayer, ¿vale? De los participantes, ¿vale? Mira, está aquí. O sea, voy a poner rápido y así lo veis, ¿vale? Espera, ¿Byron cura las mascotas? Sí, sí, la ulti... sí. Yo sabía que la ulti de Berry cura las mascotas, pero lo de que Byron cura las mascotas... No. Sí. Byron ahora, o sea, le han dado ahí un buff inesperado. Bueno, aquí tenéis, ¿vale? Los equipos, ¿vale? Totten, Foot, Humble, Space Station, Pioneers, Luminosity, Rival, Chris Raccoon, Eternal Fire y Elevate, ¿vale? Estos son... Y bueno, aquí estáis viendo que son 700 dólares, ¿vale? Liberación directa, pero 3 antes de la... antes de clasificar, veo 5 por la semifinal y la gran final, ¿vale? Así que bueno, pues ya sabéis, va a ser todo esto. ¿Están jugando? Ni idea, sinceramente, es que ni idea. O sea, no tengo nada, de nada. Ahí porque SK y Z están, pero eso es un screen, ¿vale? Estoy viendo aquí LG y KCP. Pero en principio deberían de estar jugando, a ver, en el club. Es que no sé, no tengo nada de información, literalmente nada, ¿eh? A ver. Es que no han puesto nada, ni siquiera de dónde se ve, ni nada. Si voy aquí a los machines, tal vez me salga. Que debería, en verdad debería de haberlo pasado, la página, pero bueno. Que la cosa es que no tengo ni idea, tío. Porque como ha habido... Vale, we will start tournament in a few minutes, me dicen, ¿vale? Le voy a decir que I need the bracket. Ya está. Así, inglés de sabes Dios dónde. Pero bueno. Vale, entonces, bueno, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Voy a quitarme esto y todo. Es a las 6, creo. No, a las 5. A las 6 era ETT. ETT es como pues, la hora de Rusia, creo, de algo así, ¿no? Pero bueno. En fin, muchísimas gracias, tío, a todos los que estáis viniendo por aquí. Se agradece un montón, ¿eh? Yeshuage, Adi y Nala. Muchas gracias por los follow. Bienvenida, ¿eh? Y Raúl Erdi también está por aquí. Papi, Mario. Bueno, voy a poner aquí al señor Charlie, ¿vale? Que es más bonito que yo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué hacía con esa lupa? Me la regalaron el otro día, tío. ¿Ah, sí? ¿Quién te ahora puedo ver las cosas con mejor detalle, algo así, ¿sabes? Y puedo ver las cosas con mejor detalle. Me doy cuenta si tienen gadget, me doy cuenta si tienen visión. Ah, claro. Bueno, visión tienes tú. Por lo que está... Bueno, odias mucho la cama que no está hecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo 300.000 millones de ropa y no sé dónde guardarla. Literalmente no me cabe la ropa, ¿vale? Entonces, no Delmo, sé. No tengo mucha visión hoy, ¿eh? No. No. Después del lloro de ayer, todavía tengo los ojos un poco emborronados. Aquí hago un llamamiento a todos los pro players, ¿vale? Que intenten subirle un puto rango 30 a Charlie antes de que... Espérate. Es que yo lo digo. Espérate, calla, que ya ha terminado lo de los rango 30. Ya he terminado, ya no se me puede. Me cago en... Día ayer. Joder, era ayer, tío. Durísimo, entonces. Durísimo. Sí, yo lo dije, es decir, que no iba a ser posible, ¿sabes? Es como... Yo lo dije, y vino, no sabía, vino Marcos, tío, que tiene una cuenta con todo lo probable al 35, ¿sabes? Que tiene otra cuenta con 10
rangos 35 y no pulsaron el botón desde Supercell, dijeron no. No, mi rey, ¿no? Joder, no sabía, rey, tío. Charlinator no puede tener un rango 30. Y me jodí y me aguanté. Joder, qué putada, tío. Pues no lo sabía, sinceramente. Yo pensaba que era en plan eso la siguiente, en plan, yo qué sé, la semana después del mundial, ¿sabes? No. Y debemos si consigue los rango 30. El ladder murió. A ver, yo el Kenji lo he dejado ahí en plan. Lo he dejado aparcadísimo. Tan aparcado que ni siquiera lo he subido tampoco, ¿sabes? Es decir, ahora tengo todo rango 35, tío. Qué lamentable, de verdad. soy rango 35 de papel. A ver, vamos a comprobarlo. Yo voy a ser rango 35 de papel. Yo voy a ser rango 50 de papel. Rango 38 el Darryl. Que vaya esto. ¡Hostia! Lo tengo al máximo este. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Tras tener el trofeo número 1000, los trofeos consiguen un 1000 trofeos de temporada. Al final de temporada, los trofeos de Brawler se volverán a ser 1000. ¿Pero por qué está la máximo si yo no he subido a rango 50? O sea, yo lo único que subo ha sido 1000. Marca max. Y este también es el 50, y este también es el max. Y este es el 46. ¿Pero por qué tengo este? No. Sí, pero vamos a mí. 1000 igual rango 50, vale. ¿Y por qué después tengo max? O sea, ¿qué es el max? Sí, rango 50, estupendo. ¿El max qué coño es? O sea, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, ¿qué polla es? Esto. Y esto. Con Crow, con Draco y con Bo. Que alguien me lo explique. 1001 como mínimo, creo. Qué perfil más lamentable, de verdad, tío. Entonces, ¿Kenji le subiste a 1000? No, lo llegué a 997. Me estuve a 3 copas de subirlo a 1000. O sea. Ay, alcance 1000 trofeos para llegar a la próxima marca. Ah, vale, porque la próxima marca es la marca. O sea, los 1000 es el máximo. Es decir, lo dejé en rango 50. Y después de 50 está el máximo. Ah, vale. Vale, ahora lo entiendo. Es decir, por eso estos tres, que son los rangos 1000, o sea, el rango 30 que tenía, sí están al máximo. Kenji lo deja a 50. Vale. Pues ahí se va a quedar. Ah, pero bueno. Ahí se va a quedar. Yo al menos conseguí demostrar ayer que yo estoy Shadowban. O sea, no es broma. El meme se ha convertido en realidad. Es realidad, ¿no? Bueno, Estoy Shadowban. Yo estoy en la lista negra de Supercell. En el momento en el que me acercaba a una partida o dos partidas de rango 1000, bajaba a 800. La de 1000 copas. Sí, joder, bueno, entonces puedo. Bajaba a 800. ¿Puedo hacer entonces todavía lo de rango máximo? Es decir, yo pensaba que el rango máximo iba a ser 1250 o algo. Pues puedo seguir haciendo lo de la. No, 1000 el rango copas, máximo, tío. Es 1000. No va a haber más de 1000. No, ya. Bueno, vale, chavales, vamos a hacer una cosita. Ya que mando aquí 700 millones de cosas, vamos a intentar, ¿vale? Donación de spray por alcanzar un rango 30. Legado con algún. Qué lamentable. Mira, no me. Espérate, has dicho rango 30, ¿no? Y aquí pone marca. Supercell. Yo no voy a conseguir ni siquiera ese spray, ¿sabes? Que sí, yo te ayudo. Que no lo voy a conseguir, que es imposible, ya no lo puedo conseguir. Pero, si, es peor que confíen que yo te voy a ayudar. Es que es ridículo, tío. Yo lo de ayer ya fue ridículo totalmente. Chico. Pero es que lo del día anterior fue ya la risa. Qué bajé realidad, a 800 copas. ¿800? ¡800! 10 derrotas consecutivas. Me cago en, tío. O sea, mira que te estuve viendo 10... aquí de fondo de chill, ¿sabes? Pero tampoco no pensé que era tanto, tío. No, es que yo te digo, ayer fue horrible. Pero es que el día anterior ya eso fue de cachondeo. O sea, llegamos a 989 copas, creo que llegamos. Ajá. Y de repente, 10 derrotas consecutivas. Madre mía. A 800. ¡Hala! Que no, bueno, Charlie, que no vas a conseguir un rango 30 nunca. Señores, antes de que Charlie siga llorando, os voy a enseñar el... Ya lloraste mucho, ¿no? Os voy a enseñar el bracket, ¿vale? Para que veáis. Por cierto, es posible que yo no llegue a ver la final. ¿Por qué? Porque iba a trabajar a 7 y media y le he dicho al jefe, ¿me puedes dar hasta las 8? Y me ha dicho, bueno, sí, no sé qué. Y me ha dado hasta las 8, ¿vale? Es decir, que a 7 y media me tengo que ir. Básicamente porque tendré que vestirme y todo este rollo, ¿no? 8 menos 20 a lo mucho. Pero aquí tenéis el bracket, ¿vale? Elevate contra Eternal Fire. Luminosity contra Repel Totem. Y después está en la siguiente, en cuarto de final está Rival Esport,
Pioners contra Foot, CR contra Humble, ¿vale? Crisis Raccoon contra Humble, y el que gane de Luminosity Reputation se enfrenta a Space Station. Igual que Levete contra Eternal Fate, que se enfrentaría a Rival Esports. Y bueno, ya no parece aquí. Loser. No hay loser. Single Elimination, BO3 por BO3 y semifinal y final, BO5 por BO5. O sea, se BO3 por BO5, ¿vale? Así que eso, el bracket no es ese, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que lo tengáis en cuenta. Bracket, ese no es. Toma, Oroplay, trabaja. Y nada, ahí está. Muchas gracias a Wittsteptic por el follow, bienvenido. Y nada, vamos a probar aquí a hacer dos cositas, ¿vale? Que se llama hacer esto, copiar esto, ponerlo aquí. Ya está. Ah, esto ya está puesto aquí. Y esto también. También. Sí, creo que ya están entrando, ¿vale? Como van a ser a la vez, ¿qué preferís? ¿Elevate Eternal Fire o Luminosity Replitoten? Yo creo que la gente va a preferir Replitoten contra Luminosity. Obviamente. Yo creo que... Porque no solo es que Totem, bueno, pues haya mucha gente que esté, sea de Totem, sino que también hay mucha gente que es de Luminosity, que yo me, claro, he dado cuenta. Luminosity, ya sabéis, bueno, los equipos, si no sabéis quiénes son cada uno, si os vais al Brawl Stars Championship, que por cierto, Chelly ya está abierto para votar, ¿vale? Te recomiendo que lo votes cuanto antes. Claro. Yo ya hice mis votaciones, ya subí mi vídeo y todo, ¿vale? Pero si no sabéis, ¿vale? Por si acaso... ¿Vale? Si bajáis, ¿vale? Vosotros estáis aquí en la página y tal. Si bajáis y no os morís en el intento, y le dais, por ejemplo, a. Yo qué sé, Norteamérica, ¿vale? Y le dais a Luminosity, os salen aquí los jugadores y os salen en plan datos curiosos sobre los jugadores. Que esto, bueno, pues yo lo subiré para Vic también, que está interesante, ¿no? ¿Datos curiosos de los jugadores? ¿Como qué? Como la comida favorita, la ración favorita, la edad, etcétera. Está interesante. ¿La comida favorita? Carne. Literal, sí. Y Charles, y ramen. Entonces, bueno, Pachi, Charles y Chino, que se van a enfrentar pues, a Maru, Mauri y Chaos, ¿vale? Ya sabéis, este equipo se quedó cuarto de región. Totem se quedó quinto, si no estoy mal de la cabeza, ¿verdad? No, sexto de región, por debajo de... De Tingo Gurchiki, por ejemplo, que bueno, pues no clasificó porque no pasó el LCQ. Ahí por debajo también de Eternal Fire, que hizo una muy buena temporada, pero no sé, como que lo estoy viendo muy fuerte ahora mismo. Y está un poquito bajo, la verdad. Está un poquito bajo el tema del nivel que está demostrando en el screen, ¿no? Tito Miki, muchas gracias por la raid. Bienvenido, tío, bienvenido. Muchísimas gracias, ¿eh? Yo no he visto tantas screams como tú, pero sí que he visto unas cuantas. Y yo, claro, me han preguntado antes, por ahí por el chat, me han dicho, ¿quién piensas que va a ganar? Y yo, no sé. Yo igual, ¿eh? No, o sea, lo sé. He visto las screams, y las screams es lo más irregular que he visto en mi vida. Totalmente, porque Chris Raccoon... No he podido ver en qué nivel están los jugadores. A ver, hay un link... De los screens que tienen diaria y el porcentaje que tienen de cada uno, ¿vale? Así que te lo puedo pasar si quieres. Sí, pero por ejemplo, yo que sé, hubo un día que Foot consiguió 100% de ese día, pero tenía un global del 48% y es como... Tal cual. Mira. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que están probando cosas? Sí, a ver, obviamente están probando cosas en un screen. Pero sobre todo, yo creo que no quieren enseñar nada. Este es el link. Espera, dame un segundo. Ah, no. Bueno, sí. El comentario fijado del bracket. Vale. Oroplay, ¿puedes poner una predi? Tú que puedes y tú que sabes. Sobre Luminosity y Replitoten. Para ver que... cómo va la cosa. Elmo, invítame. Aquí, ¿no? Al... Sí, primero para que no te metas sin querer en cualquier cosa. Sí, por si acaso. La cosa es que mientras no se me desconecte a mí, tío, estupendo. No estoy todavía. Bueno, estamos esperando, ¿vale? A la espera de que empiece, ¿vale? Elevate Eternal Fire, Luminosity contra Replitoten. Así que, nada. La verdad es que tengo muchísimas ganas porque, joder, han contado conmigo a la hora de pasar este torneo. Al igual que muchos otros casters, también está Naco pasándolo y tal. Pero bueno, si cuentan conmigo ya teniendo un caster español, bueno, caster hispanohablante, tiene, ¿sabes? Me siento bien, me siento realizado con como sea, ¿no?
Así que bueno, van a ser mapas competitivos solamente. Todos los matches serán BO5 por BO3, al parecer. Lo acaban de cambiar, al parecer. La nueva hipercarga está baneada. Y el Byron se puede utilizar salvo para curar el cocoon de Charlie, Bruce. Es decir, el Bruce es el oso de Nita. Y la torreta de Jesse y otras mascotas, ¿vale? Es decir, se puede utilizar si no lo utilizas para hacer la guarrada. Tío, ¿en serio vamos a llegar al mundial así? Pues, o lo arreglan o lo arreglan. Eso es así. Yo es que me acabo de enterar de claro, que estaba eso así de Byron, sinceramente. Ha sido como, ¿what? ¿Te deja visionar, Delmo? Ojo, Guille. Bienvenido, tío. A ver, espérate, no, que no te... Porque está un poco bug. A ver, me han dicho que se supone que tenía que... Sí, me deja visionar. Mira. A ver, me está visionando SKZ, por ejemplo. Sí, pero esto es una screen. Sí, sí, esto es una screen. Pero, por ejemplo, el del otro no. El del otro mismo no. A ver, por ejemplo, el CR contra Chris Raccoon. A ver, ¿sabes lo que pasa, Guille? Mira, hay una opción, ¿vale? Cuando se te está saliendo la pantallita, ¿vale? Y ves que se te queda pillado. Tú piensas que estás viendo esto, ¿vale? Es decir, ves la pantalla de carga, ¿no? Pues, si se te queda pillado, no tienes ni que cerrarlo. Tienes que darle directamente... Invítame, ya estoy dentro del... Vale, tienes que darle directamente a la parte abajo a la izquierda o abajo a la derecha, bueno, abajo a la izquierda también sería, que donde está el botón de salir, ¿vale? Y ahí se te vuelve a salir, te vuelve al lobby y ahí vuelve a entrar. A mí me funciona eso. Ahora bien, que le funciona a otro ya no sé. Pero bueno, ya te digo, Guille, bienvenido, tío. Muchas gracias por pasarte por aquí, tío, es que se agradece. A ver, mientras tanto, no hay nada más, ¿no? ZSK, tal. Estamos esperando este el partido, ¿vale? Este es el partido. El oficial, ¿vale? Ya sabéis. Por si alguien dice, no, ¿por qué no poner el otro partido? Bueno, el otro está en screen. Screen llevamos pasando toda la semana anterior y esta. Menos los fines de semana que estoy un poquito más liado, ¿vale? Screen con coronita, ¿vale? ¿Veis la coronita esta de aquí que está encima de ZGero? Coronita, screen. No coronita en ningún lado. Partido oficial, ¿vale? Así que nada. Después aquí veis a... o sea, perdón, aquí será Eternal Fire, que está con el Evate, ¿vale? Se está enfrentando al Evate. Menos mal que está por lo menos uno de ellos, que es Google, que me tiene agregado. Porque si no, no podríamos ver la partida, ¿vale? Totem vs. Mystic Go. Sí, 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 va a empezar ya, ¿no? De hecho, le queda poquito. Ya sabéis que, bueno, pues no podemos ver los picks y bans, al no ser que estén dentro de la página... Lo cual sí, están en la página. Charlie, lo puedes ir captando tú si quieres, ¿eh? ¿Pero se puede ver en la página? Sí, si tú le das al macherino y le das al enfrentamiento, te sale. ¿Sí? ¿Eso es nuevo? Sí, sí. Curioso. ¿Pero se puede ver el partido? Sí, no, se puede ver en plan que le das a Luminosity Repletoten y te sale los bans. ¿Te digo los bans yo? Ah, los bans, vale, vale, eso uh-huh. Sí, eso sí, eso sí, eso ya anteriormente ya estaba. Uh-huh. Pero está un poco buja, hay veces que no va. Bueno, por el momento, aquí lo que vemos es lo del, o sea, le voy a poner, ¿vale? Para que veáis. Rico, Clancy, Amber, Frank, Moe y Nita, ¿vale? Numinosity y Replitoten. Ahora bien, que haya sido eso, otra cosa, ¿vale? Porque hay veces que suele fallar bastante, ¿vale? Sí, hay veces que porque, por ejemplo, coge el anterior partido. Imagino que este estará bien, ¿eh? Uh-huh. Imagino que este estará bien. Imagino. El problema, las dudas, porque yo me acuerdo un macherino que estuvimos viendo, uh-huh. En el que básicamente se repetían continuamente los mismos bans y eso sí. No estaba bien. El mapa es Center Stage, ¿vale? Y es el primero de ronda de Best of 5, ¿vale? Es decir, Best of 5, BO5, ¿vale? Me gusta más que sea BO5, la verdad. Pero hubiese preferido que hubiese sido PO3, para pa que sea más rápido. Principalmente porque me voy, ¿sabes? Me voy a las 8 menos 20, me estoy yendo. No sé si me da tiempo, ¿eh? Igual, si no lo veis por mí, pues lo podréis ver por otro cloud de contenido que estarán pasando también el torneo, ¿vale? En principio me gustaría pasarlo yo y estar yo con todo esto, ¿no? Cuando empiece, en cuanto empiece uno o dos... Mira, de hecho empezó ya el de... El de Eternal Fire contra el Evate, ¿vale? Vamos viéndolo mientras tanto. Voy a subirle un poquillo el volumen. Que han baneado. Uh-huh. Otis, Hank y Rufs por parte de Elevate.
Eternal Fire, Clumsy, Darryl y Mou. Sí. Vale, también os tengo que decir, el premio son $1,215, ¿vale? Empezó por 700, ya va por 1,215, así han subido más de $500. Así que se lleva un buen pellizquito, ¿eh? Los que ganen. Por el momento estamos viendo que Google ya tiene la mano, que Mebius está controlando la zona derecha, pero con un nivel 1 de Surge, que no está haciendo muchas cosas, tiene que poner el gadget, que no está utilizándolo para nada, porque prácticamente está solo andando hacia adelante. Mebius se acaba cayendo también OP por ese RBM, ese Buster, y ahora se está acercando directamente Luffy que utiliza la hipercarga, cuidado que Google puede acabar cayendo, al final se lo llevan de milagro, ahora es que tiene el nivel 2 Mebius, se pueden llevar RBM y... Cuidadín, porque ahora sí que ha pillado el centro Eternal Fire, Charlie. Y van 7 a 8 ahora mismo, van a empatar y se van a empatar y puede que se pongan por delante, pero bueno, acaba de llegar a aparecer ya Macy, pero está recibiendo muchísimo daño. ¡Qué buen disparo de Surge! Snipeándola. Uh-huh. Bueno, pues van a poner el conteo. Sí, ahora empieza ya la cuenta regresiva, tienen que esperar una gema más, se pone ese Surge de la hipercarga, cuidado porque pueden hacer bastante daño, han tenido que retroceder, pese a tener la hipercarga. Pueden empatar. Y pueden empatar. Cuidado, sale para ello, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado, Gugu, que la tiraron! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, que iban todos! ¡Madre mía! Bote, ¿sabes? Free loot, ¿no? OP que está ahí un poquito adelantado, cuidado porque deberían de irse hacia atrás, no sé por qué se ha adelantado tantísimo OP. ¿Se han quedado adelantados o...? Sí, teniendo las 19 gemas, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno. La mano. Por el momento llevándose la primera. La mano no tiene sentido. No la he visto mal, ¿eh? Pero... Amazing, dirás. Eso, la Macy. A Macy sí. Desde el último parche que le aumentaron el daño, una barbaridad. Macy está muy rota. Bueno, aquí estoy viendo... creo que ha empezado ya el equipo... Sí. Bueno, no. Aquí está Totem contra el eje, ¿vale? Ha empezado ya, sí. Sí. Y se la ha llevado Luminosity y se ha llevado la primera. Vale. Pues Luminosity va ganando 1-0 en este set. Maru que tiene Sandy, Mauri con Gale y Chaos. Pues supongo que lo habrán puesto rico porque estaba baneado. Lo había baneado Luminosity. Y está ahí con Squeak, Otis, Buster y Surge por parte del equipo de LG, de Luminosity. Pachi utiliza una ulti un poco preventiva sin saber bien dónde está el rival. Y vamos a ver porque puede intentar paliarlo el equipo de Totem y pueden avanzar el balón, ¿eh? Tiene también la hipercarga Squeak. Uf. A ver, para defenderlo tienen bien. La cosa es que para defenderlo tienen bien el equipo de Totem. Para atacar le va a costar un poquito más, ¿eh? Estoy colocando esto para poder ver el chat al mismo tiempo que seguir los partidos. Uh-huh. Uf, ahora mismo cuidado porque se le acaban de liar y era para meter gol y han defendido de milagro, ¿eh? Uf, ahora sí que pueden meter el gol rápido. Están avanzando la pelota, solo queda Squeak. No, pero aquí no puede hacer nada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso. La ulti de ahí de Chaos tampoco ha sido lo mejor. Tenía que haberse lo reservado. No. Muy bueno. Bueno, ahora mismo. Uf, qué daño le acaban de hacer. Al gadget, aunque le ha dejado ahí en el suelo un poquito más adelantado, pero bueno, tienen que esforzarse ahora para ir por la parte de la izquierda. Avanzando la pelota ahora el equipo de Totem. ¿Se lo llevan? No, no se lo llevan. Ojo, si se lo lleva Mauri al final. Cuidado porque Pachi está avanzando, pero se lo pueden llevar. ¡Tira todo! ¡No! ¡Lapa! Pero estaba ahí vivo Otis para empujar la pelota 2-0. Primer set para ellos. Sí, primer set para el equipo de Luminosity. ¿La Bandy se puede jugar o este Superman Bang en general? No, se podrá jugar, digo yo. Es BO3, BO5. Te doy noticias. Eternal Fire, primer set para ellos. Vale, Eternal Fire, que ha ganado también el primer set. Ya sabéis que están jugando los dos a la vez. Pues bueno, pues lo que tiene, ¿vale? Ojo. Bueno, está bien. Mando, ojo, Necroscaja. Vamos a abrirla, ¿no? Ya que estamos. 1-0 LG, sí. A ver, le voy a dar. 10. Mucho oro. Poco oro. Medio oro. ¡Ojo! 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 A ver, para Halloween está bien. Típico, Vamos a activarla, que es para Halloween. ¿Sí? Vale, icono de jugador. Otro. Tal, una reacción. Okay. Está bien, está bien.
No sé si lo has probado o han arreglado el bug y pues bueno, prueba lo mejor que te puedo decir. La banding, dice. Ya lo Mira, probaré. Delmo, si ves ahora mismo el Matcherino Match 2, ¿vale? Aparece lo que te he comentado. Ok, a ver. Se repiten los tabú, se repiten Se los repite, baneos. ¿no? Es decir, los baneos. No, pero no estoy viendo que se repitan los baneos. A mí sí que me salen repetidos, ¿eh? A ver, espérate, que se queda pilladillo. ¿En dónde? ¿En el de Sí, Luminous a mí sí City? que me salen los No. baneos repetidos, ¿eh? A mí no, ¿eh? A mí me sale en plan que están todavía cargando. Ah, mira, ahora sí que me salen como que están cargando. Antiguamente me salían los mismos. Pues ya está. Vale, me dan 5 Habrá créditos alguien por también. ahí toqueteando al mismo tiempo para evitar cualquier problema. Claro. A ver, esto lo bueno es que va al momento, así que ni tan mal, ¿vale? No dispara balas, la teletransporta. ¿En serio? A ver, voy a probar eso, tío. Voy ¿Cómo? a probar eso, a ver. Mandy, ¿no me has dicho? Mandy, 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 Que Mandy. Bandy teleporta. ¿Qué dices? Está borracho este hombre. ¿Cómo que va a teleportar las balas? ¿Cómo que teleporta las balas? No sé. Elevate 0 Eternal Fire 1, efectivamente. ¿Quién juega hoy? Pues bueno, pues está viendo Luminous City contra Totem y Elevate contra Eternal Fire. No la veo teleportándose, ¿eh? No, la verdad no. Yo la veo igual que siempre. Mirado de lejos. A ver, ¿cómo queda de lejos? O sea, Lo veo igual que siempre, yo ¿eh? lo veo igual que siempre, la verdad. No sé. No te transporte ya. Joder, ahí no se nota, ¿no? Literalmente, y fíjate que yo suelo tener delay y todo ese rollo, o sea, no. Hola, bebé, ¿qué haces? Pues probar Mandy, que me han dicho estaba bug, cuando no está bug. Y esperando a que empiece el equipo de Eternal Fire o el equipo de LG, ¿vale? Vale, tenemos ya baneos en el partido de Eternal Fire contra Elevate. Y de momento también. No, de momento. Ah, sí, ya tenemos los baneos de Luminosity contra Replitotem. Vale. Vamos a estar viendo Luminosity contra Replitotem. Luminosity ha baneado a Sprout, a Larry y a Barley. Triple Triple Thrower. Thrower baneado. Y por parte de Replitotem han baneado a Clamzy, a Moe y a Kenji. Sí, el mapa es Dueling Beetle, ¿vale? Dueling Soy Beetle. mapa que sigue estando en el mundial. Quitaron para el place. RIP para el play, la verdad, con lo bueno que es para el competitivo. Y de hecho, mucha gente del competitivo coincide conmigo sobre que es uno de los mejores mapas de Hozom. Pero bueno, han metido otra vez Ring of Fire, han metido otra vez. Bueno, han Mapa metido el favorito, de. Ring of Fire. Han metido también. ¿Cómo se llama este mapa? El de. El nuevo, tío. El. Open Business, ¿puede ser? ¿Cuál? Open Business. Sé cómo se dice, tío. Caos ha dicho ¿Qué algo de la pasa Mandy, con espera eso? que lo busco. Bueno, a lo mejor la han arreglado ya, no sé. Sinceramente, no lo sé. Lo que sí que parece ser que está roto es Byron, que parece ser que cura Sí, las mascotas. Byron cura a las mascotas y cura. Bueno, tú imagínate ¡Tío! que no lo arreglasen y ¡Para el pusiesen. mundial! No, 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 imagínate, la torreta de 8 bits curándose. La nueva torreta, la hipercarga, ¿vale? De 8 bits con el Byron. Sería espectacular, tío. Cura hasta la crisálida, sí, cura la crisálida. He visto clip de un tipo en Cancún que, bueno, un poco más y se convierte en mariposa literal, ¿sabes? O sea, es increíble. Sí. Si buscas Symantec, sale un montón de vídeos sobre eso. O sea, es espectacular. Se tiran como, yo qué sé, 30 segundos dentro de la crisálida, ¿sabes? Pero exagerado, exagerado. Bueno, a lo mejor así Charlie vuelve al competitivo. A lo mejor Charlie, ¿sabes? Charlie, a lo mejor es tu meta este, ¿eh? Es buen momento. A lo mejor vuelve el meta con Byron, ¿sabes? Por esto iría mal. En mi iPad se nota que flipa, no sé por qué. Ahí no. Pues seguramente sea el iPad que tendrá una tasa de refresco mayor y lo notarán más. No lo sé, la verdad. Pero yo no lo he notado ni siquiera. Ni siquiera. Yo mismo, No, ¿sabes? luego no voy a jugar. Estoy cansado de. Estoy cansado, jefe. Estoy Vale, mira, a cansado, ver. jefe. Este es el mapa, el que digo. Open Business. Ah, vale, sí. Creo que se llama así. Bueno, Byron, Vale. que lo Me han han metido un puesto. Ojo, cuidado, protacerón. porque como Mevius cure a el oso de Nita sin querer o la torreta de Pam, pierden el Mira, set, ¿eh? derrota con.
directa. Claro, lo han dicho que no se puede utilizar así. Así que supongo que es el... Se la están jugando, ¿eh? El banito será eso, ¿eh? A ver. El osito... Cura, de momento no le ha curado. De momento no. Ahora, si tú lanzas la ulti encima de Pan, que justo está en la torreta, cuenta como... No podría decirte. Yo la verdad es que ni me lo hubiese puesto, ¿eh? Yo no me arriesgaría, sinceramente. No. Sabiendo que me pueden eliminar por un disparo que de repente se vaya ahí auto, lo que sea. Yo es que fíjate, le percarga, tío. Lanza el oso. ¿Cuándo va a sacar el oso? Ahora. En el último momento para echar a Clancy detrás. De hecho, no hemos hablado ni siquiera de los pick-up, pero es Mou, Kenji. ¿Ha curado el oso? ¡Ha tirado la ulti al oso! Bueno, se habrá tirado un Brawler que justo estaba ahí el oso. ¿Por qué estaban? El Brawler ahí, pero estaba el oso. ¿Por qué estaban? Bueno, porque cura ahora a las torretas, etcétera. O sea, no debería de curar las torretas. Lo de Byron. No sé si la habrá curado porque justamente no se veía la vida del oso, pero no sé, mucha vida para estar delante de un Clancy, ¿sabes? Sí, ya. De oro. Estaba con más de la mitad de la vida el oso. No sé. Uy. Bueno, el combo, la verdad es que el de Elevate me está pareciendo muchísimo mejor. Pero muchísimo, muchísimo mejor. Kenji Mou con Clancy no está nada mal. El de Pan con Byron, pues no lo estoy viendo del todo. Vale, vamos a ver rápidamente el de... Bueno, acaba de terminar ese. Vemos primero el de... No, a ver, el de este, ¿no? Es que va a empezar al mismo tiempo. Es que empiezan al mismo tiempo. Si nos han pedido totem, vamos... Priorizamos totem. Tenemos que priorizar lo que quiere el espectador. Sí. Bueno, ahí tenéis, ¿vale? No sé si ha ganado el primer partido totem, porque está ya el segundo. Frank... Te lo puedo decir. Stu y Gus, por parte de LG. Angelo, Gale y Byron. Vale, Luminosity ha ganado la primera. Bueno, por parte del equipo de totem. Cuidado, porque se está yendo un poquito mal a los equipos de EMEA, ¿eh? Sí. El mismo también chino que puede acabar cayendo. Sí. Fíjate que también tienen un Byron, pero no hay ninguna mascota. No, ni ninguna mascota ni nada. Yo imagino que podéis curar, yo que sé, el tornado de. del game. ¿No? Eterno tornado, tú. Eterno tornado. Lanza para otro lado, tal. La han estuneado. Uf. Mauri que está quieto. O sea, perdón, Maru que está quieto. ¡Oh! Y falla el básico, tío. Ha fallado el gadget. Uh-huh. Oh, pues duro, duro porque no están intentando llegar, o sea, no están consiguiendo llegar al centro. Es decir, está saliendo Mauri para perder más de la mitad de la vida. Aparece el Frank ahora con la ulti y es que lo tienen muy, muy complicado. A no ser que se quiten todo de golpe y puedan avanzar, se está liando bastante. La hipercarga de Ángelo, que tampoco ha sido gran cosa. Es que es lo que tiene Gus ahora mismo, está muy fuerte. ¿Sabes? Gus ahora mismo está extremadamente fuerte. Y ha sido muy buen piqueo por parte de Sí, ahora mismo sí, de hecho. Oh, ¿qué ha hecho ahí, Mauri? Uf, durísimo, ¿Qué ha hecho ahí, Mauri? Le tira la ulti y después se tira cuerpo a cuerpo contra él. 0-4 se ha hecho Mauri, Durísimo está pasando, Vamos a ver si sale. Lo veo complicado, Ahora se van al siguiente y creo que el Evate está ganando sus partidos, Porque sí, irá 2-0, El Evate ha ganado van 1-1, ¿vale? Eternal Fire ha ganado el primer set y ahora el Evate ha ganado el segundo set. Vale, entonces vamos a ir priorizando a Totem porque Totem. Ahora vamos a llegar por lo menos hasta el cuarto set de Elevate contra Eternal Fire, ¿vale? El metas a los tanques con la hipercarga, sí. Tal cual, tal cual. Está siendo un poquito decepcionante para EMEA, en este aspecto. Pero bueno, supongo. Esto como todo, ¿no? También ha habido muchos pre-torneos del Mundial, antes del LCQ, por ejemplo. Y muchos equipos se enfrentaban y tal. Y después no, ¿sabes? Después llegaban al LCQ y eran otra cosa. Vamos a ver, por cierto. Vamos a ver, porque de momento pinta regular para EMEA lo que se está viendo. Sí. A ver, voy a decirle aquí. Pinta regular para EMEA lo que se está viendo, pero bueno, veremos. Esperemos que simplemente sea una treta.
A ver. ¿Así? ¿Así se escribe? ¿Se escribirá así, Charlie? ¿Tú que estás viéndolo? No, doble C no. ¿Así? Ah, no, no, sí es con doble C. ¿Así? Estoy dormido, tío. ¿Así, no? Sí. Vale, o sea, pues se lo dije a Rol en su momento, pero no, o sea, ahora que está en el club, que menos. Bueno, a ver si... Si podemos... ¡Ojo! ¡Idu! ¡Pero bueno! ¡Idu! ¡Muchísimas gracias! ¿Suscripciones? ¡Claro, claro! Ha dado... Ha dado 5 suscripciones... ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5... 5 suscripciones de golpe. ¡Idu! ¡Muchísimas gracias, de verdad! ¡Mil gracias! Claro, es que aquí no tengo la alerta. Pero, joder, muchísimas gracias, Idu. Idu es el que hace una página... La página que hemos estado viendo durante todo el año... Sobre los puntos y tal, los brackets, que le ayuda un montón a los casters, pues él. Y uno de los organizadores, el que me dijo también que intentase hacer el torneo, y pues estoy aquí, si no, no estaría por. ¿Sabes? Si no fuese por ello, no estaría aquí. Idou, o sea, muchísimas gracias, porque esas 5 suscripciones vienen muy bien para Delmo. De verdad, lo que me parece muy mal es que a mí no me haya caído la suscripción. ¿A quién le ha caído? Es que le ha caído a gente random, ¿no? A ver. A ver, es que veo los nombres a mitad. A ver. El Tito Iker, Alexis, Lisita, Sisoyori y Dot28. Creo que no se pasa ni uno por aquí. Por eso. Duro, duro. Oye, muchísimas gracias, Thanks for your thank you for cast. Thank you for invite me. A ver, Elevate ha empezado, Ha empezado Elevate. Puedo ir diciendo. Y tenemos aquí Shooting Star, ¿vale? Los Vans. ¿Te lo sabes? Dame un segundo. Joder, que no se ha refrescado. Vale. Darryl, Penny y Otis por parte de Elevate y por parte de Eternal Fire. Ángelo, Tick y Meg. Vale. No, perdón, Meg, no. Wow. Ay, cómo estoy. ¿Quién? Estoy muy mal. Olvídate, estoy Bell. Sí, Bell. Okay, me he confundido yo. He confundido a Meg con Bell. Duro, He confundido probablemente a uno de los personajes con menos edad del juego con probablemente uno de los personajes con más edad del juego. Bueno, y los piqueos, ¿vale? Estoy viendo ya por ahí. Genio, Gus y... Oye, se me ha bugueado y era en vez de ir para arriba... Bueno, en fin, da igual. Nani, ¿vale? Y por parte de Elevate tienen aquí Mandy, Cal y Lola. Lo lamento. Poronga estar. Sí, oye, se me ha bugueado el... O sea, cuando yo lo subo, en vez de subir, en vez de bajar, sube. No sé si me explico. Es que estás puesto en automático, no estás puesto en manual, No, no, pero aunque si estoy en manual, ¿vale? Si yo le doy para abajo, me baja para abajo en vez de subirme, que es lo que tenía que hacer. Ay, no fastidies que estás en... Está al revés, no sé por qué. Bueno, acabamos de ver una muerte muy buena porque han tirado esa cabecita, ¿no? Ese dron por parte de Nani ha dado en la parte de atrás, la ha empujado hacia ellos a Lola y se han llevado la muerte. Y después, claro, se ha tenido que tirar... Para tratar de empatar y le han pillado a él también. Así que bueno, pues mira para ellos. Bueno, ahora sí que estamos. Decir también lo de Totem. Sí, ahora sí que estamos con Totem, ¿vale? Que vale. Siempre empieza antes de Eternal Fire. Baneos, Mandy, Ángelo y Tick por parte de Luminosity, por parte de Repli Totem, Tick, Max y Genio. Vale, los piqueos ya estáis viendo. Nani, Carl, Bell, RT, Grey y Gus. Gus Grey, Curioso. El meta este. Es más o menos parecido a 2022, Con el Gus Carl, que se utilizó en el Mundial, que utilizaban bastante 7 Tampo y compañía. Pero... Ha vuelto un poquito el meta ese, ¿no? Este Gus está muy fuerte a día de hoy. Y la movilidad que te da Grey, pues, oye, pues te ayuda, por ejemplo, te ayuda mucho a meterte dentro con Grey, ¿sabes? Tiras la ulti con Gus... Y los dejas estuneados. Pero bueno, como has visto,
el focus ha sido espectacular, no han fallado ahora Totem. Eso. Se la han llevado con facilidad. Sí, se llevan la primera partida. Recordemos que está doble más point el equipo de LG de eliminar a Totem en este torneo, ¿eh? No, ha ganado Totem ahora. Sí, sí, pero está doble más point de... Ah, ya, por set. Sí, set, por del set, de ganar el set y ya irse 3-0. Ay, Maru, que ya coge a un set de llevárselo Luminosity, pero bueno, de momento ha salvado la primera bala a Totem. Buen focus por parte de Luminosity. Ojo, vamos a ver. Bell impactando dos veces el Gus. Ya se está curando. Y otra vez que le cogen a Carl. ¡Madre mía! ¡Chuchu! Y me sale ese mote. Madre. Increíble. Bueno, vamos a ver porque en cuanto pueda, Gus le dará la ulti a Gray. Gray se podrá lanzar y podrá llevarse a lo mejor una kill, ¿vale? Porque también Gray hace bastante daño, aunque parezca que no, ¿eh? En cuanto tenga ulti, Gray tiene que tratar de conseguir ulti, entonces ahí es cuando se va a meter para adentro con... Sí. Gray. Uy, acaban de perder. Sí, ha perdido muchísima Hola, presión el equipo de LG, ¿eh? ¡Ojo! ¡Con la cabecita! ¡Uy! ¡Oh! ¡Se ha tenido que tirar la ulti! Pero has visto otra vez, le han vuelto a golpear con la cabecita para... en el lateral, no directamente a él, sino en el lateral para empujarlo y tratar de exponerlo para poder matarlo. O sea, sí. Madre mía. Ahora mismo sí que está muchísimo la presión. El RT, que es verdad que hace bastante daño, pero la ulti es inútil en este tipo de situaciones. Cuidado porque Maru lo puede llevar. Cuidado que también está metiendo presión Mauri. Mauri contra Pachi. Y Mauro, ojo, ¡oh! Al final se lleva la kill. Y quedan 25 segundos, ¿eh? 25 segunditos. Y están 5 por debajo. Es que tienen que matar a todos. Bueno, tienen que matar al Gray. Tiene ulti, o sea que no lo vas a matar. Ojo, la acaban de marcar, ¿eh? Cuidado. Van sí, directamente a por Pachi. Entrando en ese, vamos a ver si ahora en el push final va a aparecer RT que tiene ulti. Los va a echar a todos para atrás. Los va a echar a todos para atrás. Puf. 6-9. 6-9. Uf. Punto de partido para el equipo del G, ¿eh? Sí, punto de partido para el equipo de Luminosity. Aquí no los he visto tan bien. Os han quedado dormidos el anterior Luminosity. O han pegado un bajoncete. Sí. Ahora mismo, bueno, ya sabéis que tú tengas de darle un poquito la vuelta en varias ocasiones a las partidas. Y esto no significa que el nivel sea menor o mayor que en el Mundial. Pensad por un momento que en el Mundial todos tendrán el mismo dispositivo, todos tendrán el mismo wifi, todos tendrán la misma oportunidad y estarán en presencial, que cambia muchísimo la cosa, ¿no? Aquí a lo mejor pues están en su bootcamp tranquilos, ¿no? ¿Cómo queda el Draco de Charlie? En Alemania, en Finlandia. El Draco de Charlie ha quedado cerrapastroso. La verdad. Se ha quedado. No hagáis sangre. Y bueno, vamos a ver porque Kao se acaba de casi llevar a Pachi. Se vuelve a cubrir Pachi de nuevo. Cuidado porque Chino ha pillado la cepo de oso de Bell. Y cuidado porque ahora vuelve. La cabecita que está acercándose. ¿A quién le da? ¿No le da a nadie? ¡Oh! ¡No le da a nadie! ¡No explota de la nada! Ha explotado en el... en nada. ¡Madre mía! ¿Ha explotado? Bueno, RT tiene la ulti de... RT no puede arriesgar mucho porque está con la ulti de Bell. Así que, ojito, porque el daño que puede recibir es enorme. ¡Cuidado que se tira y se lo lleva! Pero termina cayendo Gray. ¡Uf! Bueno, y ahí está. La ulti de Bell, pues haciendo de las suyas. Se consiguen llevar a RT y van 8-2, que están ahora mismo bastante bien. Mientras no caiga Bell y caiga Carl, no debería de haber ningún problema. Vale, con la ulti, se acabo de ver una cosa, Charlie. 8-6. Vale, 8-6 vale. No puede caer Carl. 8-6 no puede caer Carl. Tenían que llevar a alguien como sea, ¿eh? Ojo, cuidado, porque 8-8, Mauri que se queda tocado. ¡Iba a caer Nani! ¡Iba a caer Nani todo! ¡Mauri, ojo! No, ¡ay, no, que se lo llevan al final! ¡El último! ¿Qué ha hecho? Goten se lo lleva al final en el último, ¿eh? ¿Qué ha hecho Pachi? Se ha lanzado, creo, ¿no? O sea, ha ido directamente hacia adelante. Uf. Yo creo que pensaba que estaba perdida. Vale, Charlie, te tengo que decir una cosa.
También se está jugando a la vez Pioneer's Foot Crazy Raccoon contra Humble. Se están jugando esos también al mismo tiempo. Miro. Sin... ¡Ostras! Vale, van 1-1 Pioneer's. No, no, CR Humble 2-2. Sí, sí, así que este es el set. Contra CR, ¿eh? Este es el set definitivo de Humble contra Crazy Raccoon, ¿eh? Pero bueno, si se están en otra ronda. Sí, sí, están ya en la quinta ronda, empezan mucho antes seguramente y no me he dado ni cuenta. O sea, estábamos viendo pensando que no iba a ser cuarta de final. Ronda. Sí, sí, en orden de ronda. Bueno, pues nada. Tenemos aquí los cuartos de final también. No podemos ver esto toda la vez, o sea, es complicado, ¿vale? Que a lo mejor podemos ver la final, ¿eh? Pues yo creo que sí me da tiempo, ¿eh? Porque viendo que van a esta velocidad y que están en cuanto tienen partido juegan... Puede ser perfectamente, ¿eh? Bueno, iban 0,64% el equipo de Humble, ¿eh? Sí. Poquita broma. 0,64 Humble por delante, pero ahora ya CR está metiéndose. Crazy Raccoon, vamos a ver. Van 64 a 20% exactamente. Sí, sí, Mantec, que bueno, pues estará feliz, ¿eh? A ver si consigue arañar alguna muerte. Vamos a ver si consigue llevárselo. No, sí. De momento. ¡Ojo! Sí, termina cayendo Bell. ¿Se lleva otro? ¡Uy, uy, uy! Se Mantec, que se hace la doble. Sí, Mantec. Y esto va a ser para Humble, ¿eh? Es tu Mantec, literal. Se estará contento con la hipercarga nueva que le van a traer. Mira. De hecho, ojo, tiene la hipercarga. Ostras, tiene hipercarga. Vale, pero no se puede utilizar, me parece a mí. Es que, ¿sabes qué pasa? Ha habido un bug también sobre las necrocajas. Y las necrocajas te pueden tocar la hipercarga que sale en el día 4 de noviembre. ¿Vale? Entonces, claro. Es que lo he visto antes, digo, nada, será coña, ¿sabes? No, pues no es coña. Entonces, claro, ¿le habrá salido la hipercarga a Symantec? De suerte. Mira. Y no podrá utilizarla. Si lo utiliza, pierde el set. Es decir, sería jodido, ¿eh? Mira, lo voy a decir así y... Mira, me voy a ya que he confirmado que estoy en la lista negra, ¿sabes? Pues voy a afianzarme ahí. Brawl Stars. Equipo de desarrollo de Brawl Stars. You only have one fucking job. O sea, solo tenéis un puñetero trabajo, tío. Uno. Ala. Ya está. Ya está, no hace nada. En amistosos tienes toda la hipercarga. Bueno, sí, eso es normal. ¿Pero sabes por qué es normal? Es que están en la lista, ¿vale? Se supone que tienen que ponerlo como true o false, ¿vale? O sea, siempre cuando meten algo lo dejan en false, ¿vale? Un brawler nuevo, una hipercarga nueva y tal, lo dejan en false. Pues esta vez, no sé a quién ha sido el genio que se le ocurrió ponerlo en true. Entonces, claro, te pueden tocar. Literalmente, están dentro del archivo y lo han puesto en true. En verdadero. Entonces, pues ya está, ¿sabes? Sí, más. Uno, mucho ya. A ver, sí, tiene un trabajo. O sea, de esta actualización tenía un trabajo. No sacar todo, literal, ¿sabes? O sea, no liarla con todas las cosas, pero bueno. No liarla. No, Humble. No tiene un trabajo, no liarla. La han liado. Humble, que tiene un 78% subiendo. Si te tampoco, que no puedo hacer absolutamente nada con esa pan. Están avanzando. Boy, empiezan a achetar un poquito a esa pan. Instagadget. ¿Has visto el Instagadget de Gus? Sí, es que lo hacen demasiado rápido, ¿eh? Son buenísimos. Pues cuidado porque esto va a ser para Humble, ¿eh? Humble que elimina al campeón del mundo de 2022, ¿eh? ¡Durísimo! Pues Humble que se lleva... Bueno, si me antes ha hecho un 0-3, pero es que se la pela, ¿sabes? Que se lleva la victoria y ahora vamos a ver si empieza el de Luminosity contra... Delmo. Contra Totem. Mira. Te lo aviso. Avise. Porque quien avisa no es traidor. ¿Verdad? Si de repente salgo por patas, no te asustes. Bueno, me lo estaba imaginando, la verdad. Aquí está cayendo la de San Quintín, ¿eh? Vale, porque estoy escuchando truenos. No, aquí también ha habido un montón de truenos. Y ha llovido, bueno, y sigue lloviendo, de hecho. 2-0 iba CR versus Humble y han remontado 2-3. Ah, pues mira, Humble, reverse sweep. Con EMEA, no os metáis, ¿eh? Que EMEA es mucho no, EMEA. No sé quién había preguntado cómo estaba mi... Y Draco, pero bueno, lo podéis ver ahí. Sí, ahí está el Draco, 900. Junto con mi Kenji. Mira, ya que ponemos fracasos, tío, ponemos mi fracaso también, ¿vale? Yo os puedo asegurar que estuve a dos partidas, sí. Tres veces el día de ayer.
Y yo una vez y después ya bajé, subí y después intenté y dije, mira, paso, tío. Pero es que desde que salió Draco he estado en siete ocasiones a dos o una partida de tenerlo en rango 30. Uh-huh. De ser mi primer rango 30. Y siempre que se ha dado el caso he bajado a 800. Pero si hay R50, ¿eso no son 1000 copas? No, 1000 copas es rango máximo, ¿vale? Sí. R50 es de 950 a 999, ¿vale? Para que lo sepa. 50 es, pues, eso. Fallo, no has llegado a rango 30. Es decir, Charlie tiene que tener a este a rango 50. ¿Ves? Mira, Draco rango 50. Se ha quedado ahí, ya está, lo que hay, lo que toca, ya está. Ahora es porque quiero ver cuál empieza primero, pero ya que estamos con el de Totem, me gustaría saber algo de Totem. A ver, se enfrentan a Breeze to Far, Atraco, ¿vale? Atraco, Breeze to Far, Vance, Mandy, Eve, Bell por parte del equipo de Luminosity, por parte del equipo de Totem, Mandy, Chuck y Angelo. Sí. Push. Es porque... ¡Oh! Mierda, justo he puesto la cámara y va a empezar esto. Tal cual. Y empieza ya, ¿vale? Beast to Far. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Peter? Que tú no estás en la lista negra de Supercell. Es que salen muchos counters, tío. No sé por qué a mí también me salen un montón de counters. Cuando me pongo... ¡Ojo, cuidado! Totem dándole candela a la caja ya, ¿eh? Te acaban de empezar, literal. Ojo, he conseguido romper ahí Kit, la parte de la derecha para que le pueda ayudar. Kit Melody, Vamos a ver, porque están entrando, está haciendo daño el Kit. Yo voy a, ahora, en cuanto pueda, voy a cambiar el... O sea, voy a cerrar el juego y abrirlo, Porque me raya mucho que los tenga al revés. A no ser que esto sea en la actualización. Como sea esto la actualización, me voy a rayar que flipas, tío. Mi cabeza no da para mucho. Porque el moverlo yo así al revés me está descuadrando, totalmente. Está en controles invertidos. Sí, como si fuese control invertido, literal, Arriba y abajo, y abajo arriba, tío. Sí, el invertido del eje Y. Uf. No sé si habrá algún ajuste, voy a verlo. No, mira a ver si a ti te pasa. No, yo no. Mira, ponte una partida cualquiera y ya está, y ahora me dices. Si el lastre me pasa lo mismo, del modo es al revés, me cago en todo. ¿En serio lo han puesto al revés? ¿Pero en qué momento? ¿Por qué cogen esto y sacan hipercarga? O sea, ¿qué sentido tiene? Y bueno, el hipercarga de Penny no puedo utilizar tampoco, Cuidado. Eso es importante. Vale, vamos a ver. Mauri que se lanza directamente. Se lanza por Charles que puede acabar cayendo. Charles que esquiva ahí en plan como si fuese Matrix. Chino. Que se va con Pachi, cuidado, Hace muchísimo daño este combo. No, se la ha hecho aquí. No es suficiente. Demasiado raro el juego número 1 en móviles y está por lo menos en top 3. No, sí, totalmente, Habrá hecho, ¿qué tal? Bienvenido. No sé por qué tienen tantísimo fallo, sinceramente. Oroplays, no digas esas cosas. Pásamelas a mí para que las diga yo. Porque yo ya estoy en la lista negra. No quiero que te metan a ti en la lista negra. ¿Era mejor usar el otro gadget de Kit? Tal vez, no sé. Ojo, Replitoten 0-1, Sí. Se puede ir a otra. Cuidado porque Chaos está intentando aquí defender. Está haciendo mucho daño ahora. Ahora está haciendo muchísimo daño la Melody. Uf, y también la Amber. También lo está haciendo la Amber. Uf. Ojo. ¿Qué es esto? Buah, pues está siendo en plan una batalla de DPS, Cuidado porque tienen que defender, Tienen que defender. Bueno, es que no puedes defender. Tienes que ir atacando. Como sea. Tienes que atacar. ¡Uf, qué buena, Mauri! ¡Ojo! Porque ¡qué buen básico! ¡Va a empezar a golpear! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Dos a dos! ¡Ay, qué buena! ¿Habéis visto los disparos de Mauri, tío? Con razón, el estelar. ¡Hostia! ¡Qué barbaridad! Remontada se viene. Espérate que también puede remontar aquí. El equipo de Eternal Fire, vamos a verlo un poquito, ya que están aquí en cuarto. O sea, perdón, en cuarto no es, el señor octavo. Remontada octavo, ¿no? Ya es, ya los han igualado. Tal cual. O sea, remontada ya es. A ver, porque Eternal Fire va 1-2, ¿eh? Sí, Elevate va ganando 1-0 ahora. Va ganando 1-0, ¿no? Sí, va ganando. Pues... Si gana Elevate ahora sería 2-2. Vamos a ver porque
Este mapa es como un caño. Luffy que está intentando defender como puede. La Penny que está ahí dándole, bueno, todo a la Lola. Que le hace bastante counter una vez que tiene la sombra. Me está sorprendiendo ver tantas Penny y Penny baneadas, ¿eh? Es que es curioso, porque Penny ahora con la hipercarga puede dar algo más de juego. También pero la Lola que no ha salido todavía la hipercarga. Ya, pero se está utilizando muchísimo en screen, ¿eh? No te hace una idea, ¿eh? Ya, pero yo creo que porque están probándola. A ver, yo esto lo dije ayer, además, que me dijiste, pero es que Penny, yo creo que en la Brawl Talk el disparo de la hipercarga, del cañón hipercargado, uh-huh, era más rápido. Puede ser. Entonces yo dije, hombre, sería una muy buena mejora para Penny. Es que yo creo que están diciendo los jugadores, creo que han visto lo mismo y han dicho, ojo que Penny se puede ver con hipercarga, quiero entrenarla. Claro. También es verdad que si tiene el gadget este de a la orden, ¿no? A la orden de mi capitán o así era. No, sí mi capitán. Sí, mi capitán, puede hacerle la caja de estrago, ¿eh? Cuidado, porque ahora aquí sí, claro. El RBM se puede colar y muchísimo cuidado, ¿eh? Ahora mismo. Mía, la que acaba de caer. Sí, aquí va a intentar el RBM hacer algo. Se cuela ahí en la muela del juicio chiquitita. Cuidado porque puede acabar cayendo. Que está intentando llevárselo, se lo lleva al final. Creo que se lanza la hipercarga sin lanzarse a la caja. Pero no y a la eso caja. Te da. Oy, te pierde mío, la. Están empezando partida. A hacer mucho daño. Esto es para Eternal Fire. ¡Uf! Pues si gana Eternal Fire ahora, punto de partido, ¿eh? Para ello. Interesante. Puntito de partido. Por cierto, ya sé cómo va lo de los elementos de Juju. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Meh. ¿Sabes lo que significa Juju aquí? Bueno, aquí sería maravilloso porque tienes todo. ¿Cómo? A ver, el cómo activa los elementos Juju, ¿vale? Uh-huh. Es dependiendo de en qué terreno has disparado. Es decir, si disparas desde terreno normal, haces daño de tipo tierra. Si disparas encima del agua, sí, haces daño de tipo agua. Sí, y ralentiza. ¿Vale? Ralentiza. Y si disparas desde las plantas, haces el de la planta. ¿Vale? Uh-huh. O sea, básicamente así es como funciona. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que yo veo con Juju? Porque no vas a poder tener en algunos mapas todos los elementos. Claro. A ver, o sea, Charlie, ¿sabes lo que significa Juju? Sí. Es que cada vez que dice Juju, tío, me saca de ¿sabes? Ya, por eso le digo Yuyu. ¿Cómo se llama? ¿Qué quieres que te diga? Yuyu. ¿A mí qué me cuentas? Es que si le dice a Juju, tío, que me duele. O sea, es que no puedo, tío. ¿Qué Juju? Aquí creo que la mitad de la gente no ha pillado, pero bueno. Se llama Juju, ¿no? ¿Cómo se escribe? Juju, ¿no? Yo soy español. Así es como se escribe en español, así es como se pronuncia en español. ¿Dónde está la P de Paula para corregir este tipo de cosas? P de Paula lo echamos de menos. Yo voy a calzón quitado. Yo ya voy a calzón quitado. Que yo estoy en la lista negra, me da igual. Bueno, yo me compré hace un poco de risa como el del juego que está hecho para la próxima Switch. La Actu tras días del Mundial. Bueno, es que Supercell y la Actu son como, ¿sabes? O sea, si nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, Supercell, si quisiese apostar de verdad por el competitivo, no estaría haciendo este tipo de cosas. O sea, esperaría que terminase el Mundial y que sacase las cosas después. Claro, pero haría la Brawl Talk un poco después, ¿sabes? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que se junta el Mundial con Halloween, entonces tiene que sacarla antes. Por ejemplo, ¿vale? En este caso. Bueno, 63-70, cuidado porque tienen que bajar la caja como sea, 68-63, y cuidado porque... ¡Gugu! ¿Qué puede hacer daño? ¡Hace daño! ¡No llega! ¿Qué hace daño? Ay, no es suficiente. No es suficiente, se van al quinto set, ¿eh? Sí, se van al quinto set. Y vamos a ver por qué está el partido de Totem, último set. Ahí está, ya empezó. Y los baneos de... Te puedo decir, Mou, Stu y Clumsy por parte de Luminosity, por parte de Repitoten, Stu, Darryl y Frank. Stu, Darryl y Frank. Ok, vale. Pachi que acaba cayendo también Maru. Charles que se queda vivito y coleando junto con su compañero chino.
lo marca Chaos, muy bien marcado. De hecho, Chino puede acabar cayendo, se acaba cayendo sin recuperarse siquiera prácticamente el Kenji. Y ahora Maru, que tiene la hipercarga, cuidado porque tiene, ha cargado, o sea, tiene la ulti, tiene la ulti y la hipercarga después, ¿no? A ver, ojo, se va a lanzar directamente por Maru. Ojo, le acaba de hacer daño brutal, ¿eh? Un daño brutal. Un daño, pero termina cayendo por el fuego de Amber. Vamos a ver, porque están ahora mismo 44-69. Se lanza con la ulti a ese Gus, pero es que el Gus es muy peligroso. Ahí está el Kenji. Consiguen esquivar la ulti de Kenji. Sí. Pero siguen tomando posiciones el equipo de Luminosity, ¿eh? Y claro, es que el Gus lo que hace es que te puede aguantar en el centro todo el tiempo, ¿eh? 94, 47, no, esto ya es para el eje, ¿eh? Partida para el eje. Punto de partido para ellos, segundo punto de partido para ellos. Uf. A ver si lo puede paliar el equipo de Totem y pasa a la siguiente ronda, o por el contrario, pues se elimina, ¿vale? Vamos a ver, porque le hacen counter al Kenji, ¿eh? Con ese Surge. Y también con esa Amber que puede darle con el Gaia, ¿no? Bueno, a ver, eso de que Surge hace counter a Kenji es cuestionable. Sí, le hace bastante counter, ¿eh? Pero bastante, bastante. O sea, una vez que se lanza y tal... Cuestionable, fíjate el counter. Claro, es que si lo juegas bien, obviamente puedes paliarlo, ¿no? Pero Surge, cuidado, ¿eh? ¡Ay, qué mal caos ahí! ¿A quién me recuerda a Kenji? ¿A quién? Va a ser una LOL reference, ¿vale? Pero no la LOL reference que pensáis. Obviamente, Kenji es... ¿Yasuo? Es Yasuo, ¿vale? Pero no va de ahí. O sea, a mí me recuerda más bien a, por ejemplo, cuando salió Lee Sin hace tropecientos millones de años, cuando yo era joven. Lee Sin era un personaje de habilidad. Si sabías manejarlo, es que era el mejor personaje del juego, básicamente. Pues eso es lo que yo pienso de Yasuo. Claro. Al manejarlo, es que no tiene counter. Claro. Hombre, como Morty, ¿no? En plan, Morty se puede bajar tanque si quieres, o sea, manejarlo, ¿no? Ahora mismo con la hipercarga, sí. Mira. Ahora mismo con la hipercarga se puede bajar lo que le dé la gana. Bueno, ahora mismo sí que está bien. Totem está aguantando bastante bien. A ver si Pachi puede acabar cayendo. Acaba cayendo porque le quita incluso el escudo. Madre mía, Chaos que puede enfrentarse a Chino. Chino que puede llevarse a Chaos. Al final acaba llevándoselo a Chaos. Curioso, la verdad, o sea, no sé por qué no ha utilizado el básico. Y, ojo, ¿se le ha caído a Chino? ¿Se ha quedado parado? ¿Se le ha quedado parado? ¿Parado un segundo? Sí, eso ya es cosa de ellos. O sea, aquí no es como el mundial que tiene todo el mismo wifi, sino que si se te queda quieto, te da lag o lo que sea, pues atenta a las consecuencias, simplemente. Siguen tomando, vamos a ver, porque está en 90, pero justamente se hace con el centro del equipo de Luminosity. Vamos a ver, porque está con el escudo. Yasuo está con el escudo. A ver cómo bajas tú eso, compañero. Pues con la hipercarga de Maru, cuidado, 90-90, tienen que avanzar. Maru que está intentando avanzar, se lo lleva Mauri, Mauri que está metiendo pechito. Se lo tienen que llevar como sea. No, esto se lo va a llevar el equipo de LG, Totem eliminado. LG que pasa a la siguiente ronda, por poquito, pese a que he tenido también esos fallos el equipo de LG, ¿eh? GG's. A ver si el de Eternal Fire. Se han ido al quinto, ¿eh? Food contra Pioneers, pues vamos a verlo también, ya que estamos. Está en el quinto. Están también en el quinto. Vale, han baneado a tu madre, a Kenji y a Stu. Y el equipo de Pioneers y el equipo de Food ha baneado a Kit, a Mou, Sislak y a Clamp. Uh-huh. Bueno, Juan Carlos que se pone el escudo con Gus. Gus que se está viendo muchísimo, obviamente. O sea, ya estáis viendo que está bastante potente. No sé cuál será la hipercarga que le metan, pero no quiero verlo tan fuerte para entonces. Y por el momento, intentando conseguir todo lo que puede Food, pero le está costando, ¿eh? Sí, me ha hecho gracia porque justamente he dicho que tu madre estaba buscando a alguien que lo dijera en el chat y ya lo ha dicho Álvaro, así que... Pues punto de partido para el equipo de... De KCP. No, de Foot. A ver si puede salir. ¿Qué están? ¿El Eternal Fire y Elevate en el tercero o en el cuarto?
Sí, están en el cuarto también. En el cuarto, ¿no? Va. No, están en el quinto, están en el cuarto. Elevate y Eternal están en el quinto también. Casa tienen entonces, de quinto ella. Vale. Bueno, empiezan KCP intentando pillar todo lo que puede de porcentaje, ¿eh? Ahora mismo Pekka saliendo un poquito con ese Byron. Cuidado que Julio se lanza, intenta hacerse más daño. O sea, al final se acaba cayendo Second B, se lo acaban llevando. Y Juan Carlos que se queda un poquito vendido, ¿no? Pain que utiliza su ulti para intentar echar a Surge como sea. Surge que no tiene tampoco el nivel 2, solo tiene el nivel 1. Y empieza ya con esa torretita, se convesa a molestar. Ojo, deleteada totalmente de jubileo, ¿eh? Muy buena, ha sido esa ulti de Pain, ha sido muy buena. Uh-huh. A ver, porque Pekka igual está en el centro aguantando todo lo que puede. Pain que va a romper ese muro para que no se puedan acercar tanto. Ese Darryl que bueno, pues está siendo ya carnada, porque ya prácticamente no hay muro en el centro. Y eso es lo que le beneficia al equipo de Pioneers. Ahora mismo, Julio que se lanza directamente, cuidado que se puede llevar a ese con B, se come, es que se lo lleva. Y casi le puede dar ahí, Se quieren quitar la torretita, ¿verdad? Sí, efectivamente sí, se quieren quitar la torretita. El mortero, pero pone otro rápidamente. A ver, Mote, si puede darle. Tiene todavía nivel 1 Mote, ¿ves? Sí, tiene nivel 1. ¿Qué lleva la... ¿Lleva la de... la de Split? Sí, tiene la de Split. Normalmente es la que se lleva, ahora mismo. Ahora se lleva la de Split. Hmm. El otro día me la puse, ¿sabes? Y me dijeron, no, no se lleva eso, se lleva la otra. No, por ahí mismo se lleva la de Split. Otro torne... otra torretita. Y se lo va a llevar, ¿eh? Se la lleva el equipo de KCP. ¿Foot? Pues, ¿eliminado también? Están cayendo todos los equipos que tienen españoles, yo digo nada. Put eliminado. Bueno, queda Humble. ¿Desde cuándo la despliegue mejor? No, no es que sea mejor, pero se la ha puesto. Curioso, la verdad. Spets. Vete, muchas gracias por el follow, bienvenido. Yo el otro día me puse la de Split y me dijeron, ¿qué haces, loco? No te pongas esa. Y yo, no, sí. Yo lo había visto, que la gente lo llevaba, pero okay. No, por eso, a mí me extraña, ¿eh? ¿Cuál es Split? La que cuando pega al muro se divide el básico. Sí. Bueno, ojo, cuidado. ¡Uy! Los disparos, siempre que impactas se divide el disparo. Uh-huh. No sé por qué, pero se lleva. 3-9, ¿eh? El debate que se puede llevar a... oh. A Eternal Fire. Punto de partida para ellos, ¿no? Sí, porque fue desde el último set. Uf. ¿Va a caer todos los equipos menos Humble o qué? ¿Menos Humble? Me refiero de MEA, vaya. Pero aquí están en un torneo. ¿Cómo pinta la cosa, eh? Aquí están en un torneo también el equipo de Yuffie. Será un machirino también. Vale, porque... Sí, Peter, creo que encima fuiste tú quien me dijiste, ¿qué haces con Split? Yo, lo hice. Uh-huh. Y me dijiste, quítate eso, ponte la otra. Y yo, bueno, ok, vale, pero yo te digo lo que he visto. Y me puse la otra. Pero vamos, me da igual. O sea, yo he visto Split y si me pongo yo algo, por algo. Exacto. Acabo de llegar, que estamos viendo. Estamos viendo el BSEN premundial de los equipos del mundial. Vaya, está aquí el Evate, está Eternal Fire, que está en el último set. Ha perdido Totem ya contra Luminosity. Ha perdido Food contra Pioneers. Y bueno, estamos viendo que Humble le ha ganado Crazy Raccoon también 3-2. Ah, esto es de Levate. Y esto, curioso, esto va a ser ya para el equipo de Levate, ¿eh? Esto le veis totalmente. O sea, yo no sé cómo han jugado Eternal Fire aquí, pero ha jugado como pollo sin cabeza yendo de 1-1. 0-2-0-2-0-6. 0-2-0-2-0-6. Verdad, ya. No entiendo nada de lo que acabo de ver en esta partida. Ni yo, sinceramente. Bueno, parecían randoms que me salen a mí de compañeros. Ea, a ver si Pekka, por lo que sea, me ha aceptado. Por lo que sea, creo que no, ¿eh? Pero bueno. Queda poco para el mundial y aún entiendo el meta. Bienvenido a nuestra vida.
¿Vale? Porque básicamente llevamos 2 años que antes de cualquier tipo de competición nos desbaratan todo el meta. Perfil, creo que sigue sin aceptarme, ¿verdad? Sí. F. Bueno. A ver si empieza ya el otro partidito, que es el de... Sería LG contra SSG y Rival contra Elevate, ¿vale? El bracket lo tenéis aquí, tal cual. Ya veis aquí todo. Lumicity 3-2 contra Repritoten. Elevate 3-2 contra Eternal Fire. Pioneers 3-2 contra Food. CR 2-3 contra Humble. Y bueno, aquí estáis viendo que son estos dos partidos. Ahora se va a enfrentar pues, Rival Elevate contra Pioneers y Humble. O sea, Lumicity PlayStation contra Humble. Luminosity contra Space Station. Ya han baneado, ¿no? ¿Cuáles son los bans? Baneado Rico, Rico Rufsinita por parte de Luminosity, Space Station, Surge, Moe Sislak y Kenji. Yasuo, perdón. Kenji. Kenji. Ok. Puesto la cámara, Charlie. Tumbado, a ver, estoy aquí y me falta las palomitas. Técnicamente, puedes hacer lo que te salga en este stream, sinceramente. Puedes hacer lo que quieras, porque esto no es. ¿Sabes? Supercell, me da igual lo que me diga aquí hoy. O sea, sinceramente, que me da igual. A mí que me expliquen, que por qué estoy en la lista negra, por favor. ¿Qué tal todo, bro? Pues bien, bien. De aquí a hora y media me tengo que ir. Así que espero que terminen los partidos rápido. Van a ser los dos a la vez. Así que, dentro de lo que cabe, si son los dos a la vez. Echarle que va a ser una hora lo mucho, ¿vale? Es verdad que todos los primeros partidos han sido 3-2, 3-2, 3-2. Menos el de... No, han sido todos 3-2. 3-2, Elevate Eternal Fire. 3-2, Luminosity Repitoten. 3-2, Pioneers Foot. Y 2-3, Crazy Raccoon Humble. Vamos, que ha durado una hora literal, ¿vale? Que si estos van más rápido, pues vamos más rápido. Que si van más rápido, pues bueno, pues podremos llegar a ver la semifinal y final. Y yo llegar a mi hora a trabajar, ¿vale? Porque empiezo a las 8. Pero, bueno, a ver si puedo ahí... una cosa. Estos resultados... Me gustan. Sí, porque no ha habido nada que diga... ¡Wow! ¡Qué fuerte está este equipo! ¿No? Están todos ahí todavía en plan... Están todos... Medido. A todos en el mismo nivel, prácticamente. ¿Qué equipo se ve más fuerte para el Mundial con el meta actual? Pues es que no podemos decirlo, porque fijaos. Fijaos, es que ha sido 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Es que ha sido igualadísimo todo, entonces es imposible decir algo. No podemos decir absolutamente nada porque es que ahora mismo están jugando Penny. Literalmente están jugando Penny también. Están jugando Penny, que todavía no ha salido la hipercarga y la están jugando. Entonces, bueno, no podemos decir absolutamente nada. Si me llega a decir, por ejemplo, que Luminosity se hace un 3-0 al Totem, pues digo, coño, por lo menos te lo veo un poquito más fuerte, ¿sabes? O yo que sé, veo aquí. Bueno, aquí acaba de cambiar el texto del debate contra Eternal Fire. Así que bueno, será por algo de. No. Y lo de Humble, que le parece ser que iban 2-0 y la han remontado. Pero también, por ejemplo, Repritoten iba 2-0, ha remontado hasta el 2-2. Y después ha terminado cayendo. Uh-huh. Eternal, por ejemplo, la última partida de Eternal ha sido de vergüenza. Sorry. Claro, tengo que decir. Sí, ha jugado bastante mal. Se ha lanzado OP en plan. Como si no quisiese ganas de jugar, básicamente. Se han lanzado como si fueran randoms, tío. Full W pa'lante, de uno en uno, sin agruparse y ala, parecían una banda. Sí. En la última partida. Pero después hemos visto partidas en las que han jugado muy bien. No lo entiendo. He visto que Byron puede jugar mascota. ¿Eso es bug o es un cambio a propósito? Es bug y no se puede permitir. ¿Vale? Es decir, si se lo ponen en el mundial, si llegan al mundial y sigue estando ese mismo bug, si alguien lo utiliza, estaría baneado. Es decir, perderían ese set y se pasarían al siguiente. ¿Vale? Para que lo sepáis. Debería de ser así. Vale, ya empezó el DLG contra SSG, ¿vale? Contra Space Station Gaming. Y ya estáis viendo que estamos en Hard Rock Mine. Hard Rock Mine, mapa clásico, del primer mapa que hicieron de Brawl. Y que pusieron en el competitivo y que no cambia. Obviamente no cambia porque es un pedazo de mapardo. No. Sigue siendo buenísimo. Buena mano para quitarse la torreta. Pero no sé si es lo mejor, también te digo. También es verdad que van 4-4. 8 bits pierde bastante. Lo que pasa es que no lo han sabido aprovechar porque han más presionado muy bien desde los flancos. El equipo de... O sea, han presionado muy bien.
pero bueno, ahora ya la ha vuelto a recoger. No, no es mala opción el tirar una ulti para llevarte la torreta, porque pierde muchísima velocidad teniendo tú una max, ¿sabes? Y un genio, ese 8 bits está vendido, ¿sabes? No puede presionar prácticamente porque es que se le van a comer a la primera de cambio. Sí. Ahora mismo estamos viendo que el centro tiene controlado el equipo de Space Station, pero aún así, LG tampoco es que esté muy atrás de gemas. Es decir, tienen 6 gemas, 6 a 8, la ulti de Sandy es bastante buena. Pachi, que también lo tiene en el 3, le está a punto de cargarlo. Cuidado porque Kaido se está acercando, tiene la hipercarga, no puede utilizarla, ya tiene las 10 gemas. Y cuenta regresiva para el equipo de Space Station, ¿eh? Sandy que utiliza la hipercarga, avanza Charles, avanza Chino, avanza Pachi, tiene la ulti, Pachi que no tiene el nivel 3, cuidado porque si lo carga y utiliza la ulti puede ser una locura. Ojo que se pueden llevar, la mano que falla, cae y pueden llevarse la gema, ¿eh? Es decir, pueden empatar, 8, 9... Pueden empatar, van 8, 11, pero... 8, 11, 9, no pueden empatar, ¿eh? Creo que no, ¿eh? No empatan. Sale la... ¡Oh, sí empatan! Sí que empatan. Sí, coño. pero in extremi, ¿eh? Oh. No, pero ya no. Ah, la van a coger. Imposible. No pueden usar la hiper nueva, no porque no han salido. No han salido. Es que ocurre una cosa. Solo, o sea, ellos solo tenían un trabajo y no lo han hecho bien. ¿Vale? Te puede salir la hipercarga, te puede salir las necrocajas. Uh-huh. Si tienes todo... si estás completamente maxeado, salvo esas hipercargas, te pueden salir esas hipercargas. Claro. Entonces, bueno. ¿Esto sigue estando bug? Sí, sigue estando bug. Plan, el moverlo. Bueno, nada. Tendré que dejarlo automático para que no me raye, ¿sabes? Aunque el automático lo odio, porque fíjate, te está enseñando la parte de abajo, muy abajo del mapa, cuando te tiene que enseñar más bien la parte de aquí, ¿sabes? O sea, te tiene que enseñar la parte de aquí. Ya. Yeah. Pero bueno. Vamos a ver, porque ese Clumsy solo ha cargado la mitad de las fichas del primer nivel. Necesitan que ese Clumsy suba rapidísimamente a nivel plata para poder empezar a aplicar daño serio. Sí. LG0 SSG, sí. Por cierto, Hora Play, si puedes poner una predi de LG contra SSG, pues agradece también. Y así vamos viendo a la gente que vote y que no. El mundial, por cierto, empieza a las 5 de la tarde, ¿no? Se fue. Pues, Álvaro, si puedes ponerlo tú. ¿Empezaba a las 4? ¿A las 4? No sé. A ver, lo tengo aquí. Estoy 100% seguro, creo que era a las 4 y media. A las 4, mira, pues ni para ti ni para mí. A las 4 y media. 4 y media. Bueno, pues a ver si llego a tiempo. Porque a lo mejor me pongo a comer a las 4, ¿sabes? Literal, ¿sabes? Un viernes. ¿Vas a poder? Por poder. Podré, pero todos los partidos imposibles. Hostia, la mano de Chino se ha ido a... Me imagino, pero por lo menos para estar ahí los pocos puedas, pues estamos. Sí, ahí, pues. Sí, lo haremos watch party, tío. De Chino. Bueno, SSG que se lleva la primera. Chino ha fallado bastante en mano. No ha sido lo mejor, ¿eh? Vamos a ver si puede... Elevate. Hacer algo. ¿De cuánto tiempo? ¿De 5 minutos? No, de 2 minutos. ¿Cuál es de 2 minutos? Elevate contra... ojo, espérate. Elevate contra... Eternal Fire. Ah, que van 2-2. No van... ¿Ves? Es lo que te decía yo. Van 2-2. No he perdido todavía Eternal Fire, ¿eh? ¿Han equivocado entonces en el...? Sí. Le decía yo, digo qué raro que fuese el... ¡Guau! Es que está súper bug, tú. Que acabo de entrar y me sale... Bueno, los baneos y piqueos todos vacíos, ¿sabes? Con interrogación. Uh-huh. Y... Set 1, Ring of Fire, Set 2, Ring of Fire, Set 3, Ring of Fire, o sea, claro. Alguien la ha cagado. No, han tenido que reordenarlo y pones que todo sea Ring of Fire para que no sea en plan, ¿sabes? Pero claro, ya decía, digo, el último set caza, me extraña, todo han sido Ya, hot-zone. ya, pues no sé, lo que ponía, yo te he dicho lo que ponía, que era 2-0, ahora claro, la ha cagado el becario, ¿sabes? El junior. No puedes dejarle tener acceso a la base de datos de producción y bueno, pues ya está. Ese amigo del de Game Freak, ¿eh? Bueno, vamos a ver porque Elevate se lo va a llevar, ¿eh? Elevate ahora mismo... Que con ese low, cuidado, es que el low infravalorado, ¿eh? Eterno infravalorado. No, está muy bien. Siempre que haya un tanque, low está muy bien.
Pues punto de partido de nuevo para Elevate. Y esto hace que se me retrase todo el torneo, ¿eh? Al final no llego a ver la final. Jugando cuartos de final Space Station contra tal, o sea que bueno, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, bueno. Sí, se va a retrasar un poquito, desgraciadamente, por esta cagada. No sé por qué al Junior le dejan tener acceso. Uf, cómo ha pillado la Lola, ¿eh? Cómo ha pillado Lola, vamos, rapidísimo, ¿eh? Cómo ha salido ahora de Eternal, ¿eh? Muchísimo cuidado y porque... también ha recibido la de... pero vamos, una gordísima. Sí, 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 el Kit ha salido en plan fuerte. Zeus, oh, que está disparando al aire. Han envenenado a Kit justamente cuando se le ha ido la burbuja, le han tirado un básico. No, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando está en burbuja, si tú le pegas con Byron, después de todas maneras te puede envenenar. Sí, es que es otro bug de Byron. Bueno, pues ya sé quién voy a subir el primero a rango máximo. Tío, pues rango máximo 1000, tío. Si es que para eso me lo hago. O sea, me lo voy a hacer facilísimo entonces. No, ahora es facilísimo. Ya, tú. Si no te bajan las copas. Ahora tú dime. O sea, tú dime que te bajan. Sí, te bajan 8 copas. Es como si tuvieras a 800. Sí. No, pero digo, al final de. Al final de temporada no te bajan copas. Oh, eso, y encima eso también, ¿sabes? Es como. Ah. Puedes ponerlos todos a 750 y después, yo que sé, bueno, los pones todos a 800 y ya estoy poco a poco, ¿sabes? Yo ahora lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, ahora no, pero futuro contenido es ir subiendo a todos a rango máximo. Sí, ahora mismo ya. Ya está. Pues sí, tal cual. Esa última bueno, de Clamp, si no 69 a 52, ¿eh? Ya tiene nivel 3 Clancy y eso puede ser un problemón, ¿eh? Para el equipo de Elevate. Siento que no ha fallado ahí Byron, le tira la ulti, Darryl sigo con vida. Uf. La hipercarga de Darryl que está ahí activa también. Pero no tiene hipercarga. No puede utilizarla. No la puedo utilizar. Así que muchísimo cuidado con eso, ¿eh? Uy, que más se ha lanzado ahí, que se lanza en plan de mal. OP que puede acabar cayendo y esto va a ser para Elevate. Ahora sí. Ahora sí. Limpiada del kit. Otra ulti. Ahora sí, Eternal Fire acaba cayendo por segunda vez. Y... nada. Ahora sí que se va a enfrentar Elevate contra el equipo de... Rival. De Rival. Sí. O el de SSG. Estoy comentando, todavía no ha empezado. Ya han baneado el partido de Space Station contra Luminosity. Larry... Yasuo, Mouse Islak por parte de Luminosity, Stu, Tito Grifito y Barley por parte de Space Station Gaming. Uh-huh. Le has puesto demasiado tiempo, Álvaro, pero está bien. Dentro de un minutillo lo corto yo, ¿vale? En el momento las cosas están empatadas, así que... sí, no, pero esto ya es el segundo set, ¿no? Claro, es el segundo set, sí, por eso. Sí, es el segundo set. Ahora mismo va ganando SSG. Cosas más raras hace el kit, tío. Sí. No sé, ha sido en plan como que se lanza, pero no. Más raro tiene el kit con el este de... ¡Uf! El tornadito. ¡Oh, madre bueno, mía! Bueno, bueno, bueno. ¡Madre mía! Se ha quedado solo al final. Ojo, Pachi esquivando en medio cuadro, ¿eh? Muy buena leída. Está cayendo ahí. Calla 2. De jugada ahí. A ver, porque le tiran todo, terminan cayendo todos, los dos. Y tomando ahora mismo Luminosity, pues terreno ahí en el centro. Vamos a ver cómo está la cosa de momento. Pachi con ese kit esquivándose, tiene ulti, se va a lanzar contra el Gale. Hasta luego, Gale. Adiós, Gale. Y espérate que están empezando a empatarla, el equipo de Luminosity. Va con la velocidad, cuidado porque utiliza muy bien el gadget de San Max. Chino que está de muro en contención, pero nada, el clan sí, no, brutal, ¿eh? Esto es de Luminosity. Muy bien ha jugado Kit, ¿eh? Buah, qué locura, ¿eh? A ver... ¿Quién te ha dado? Idu. ¿Cómo? Perdón. Acaba de aparecer Alexis. Ah, sí. He quedado con los nombres de los 5 que le han caído la suscripción. Alessi es uno de ellos. Sub, y du. Vale, termino la participación. Y ahí tenéis, ¿vale?
Y Totem, Totem ha caído contra Luminosity. 3-2. Sí. Iban 2-0, después 2-2. O sea, 2-0 ganando Luminosity, 2-2 empató Totem y cayó al final Totem en el último set. ¿Hay loser bracket? No hay loser bracket. Es single elimination. Qué suerte, gracias. Pues sí, Alex, y ahora te tienes que pasar mucho más, ¿eh? Y nada, si ve a Idu por aquí, pues me gustaría que le agradecieses que ha donado 5 suscripciones de golpe. O sea, que se agradece un montonazo, la verdad. Yo lo aprecio muchísimo. Aunque no os suscribáis, también lo agradezco un montón. Y se tira y lo agradezco, con la ulti. Clam sí que deja muy tocado a Max, pero se hacen con el centro ahora mismo. Luminosity le pilla con la ulti. Nada, el Frank. Termina cayendo. Espectacular el Frank, ¿eh? Del equipo de Space Station. Y vamos a ver, porque se lanza con la hipercarga, ¿eh? Otra vez del kit tirándose. Sí. Esta vez no ha salido bien del todo. No, Chino ha intentado utilizar la ulti, pero la han dado en plan. Con la ulti del Gale no ha podido hacer mucha cosa, por desgracia. Había le de invisibilidad a. Apache, ¿eh? Uh-huh. Se tira a Max directamente. ¿Cómo? Yo hubiera preferido lanzárselo a, al Gale. Creo que es más peligroso. Pero bueno. Sí. Ahora Charles sí que tiene el nivel 3, ahora puede ser un poquito más liada, ¿eh? CR se vino, sí, CR perdió contra Humble, ¿vale? Ojo, Frank, Frank Kit, bájate eso. Frank Kit, ¿cómo te lo baja? Aguanta, te baja el Frank, pero el Kit sigue ahí, obviamente. ¿Sabes? Muy molesto Kit, ¿eh? Muy no, molesto sí. Kit. Wow, buena ulti por parte de Gale. Vamos a ver por qué tiene hipercarga. Y se mete y se lo lleva. Empatan. Pues sí. Se lo llevan. Empata Luminosity y Space Station. 1-1. A ver si empezar otro. Y no. Hay un montón de. De partido aquí competitivo. Mira, Dorian, Amos, Tonsi está por aquí. Capital, Filippo. Están haciendo mascherinos, parece, ¿vale? Mascherinos. Sí, muchos mascherinos. Por aquí está el de Yuffie. Está poner, aquí. ¿No? Tanto, total. Está el de Siul, Siul y Rub, ¿eh? Vale, Siul y Rub, tío. Ponerlo mientras tanto. KCP perdió. KCP está jugando, creo, ¿no? A ver, espérate. KCP. No, KCP ganó a Foot. Sí. Estaban esperando en la semifinal contra Rival Esport o Elevate. Uno o dos, ¿vale? La hipercarga. Aquí se permiten las hipercargas de, que no han salido todavía. Pues eso parece. Eso parece. A lo mejor no, a lo mejor pueden decir que no, ¿sabes? No lo sé. A lo mejor como lo había perdido ha dicho, pues. Bueno, vamos a ver cómo. ¿Cómo va esto? Menos mal que tenemos a un jugador, ¿vale? Que es Shu, que está en el club, porque si no, no podría. No podríamos ver el de Levate contra. Contra Rival, ¿eh? Si no llegan a estar en el club, no podemos hacer nada. A ver si empiezan la. A partir de entonces, vamos a poner. Este no es chino, tío, por lo que sea, ¿sabes? Por lo que sea, vamos a empezar. Sí, es por mientras tanto. Mientras hacemos tiempo. No lo casteamos porque no es nuestra función. No. Pero así podéis ver vosotros algo, ¿sabes? A lo mejor pues vemos alguna hipercarga más. Tú no. Who knows? Yo lo que te digo, yo me he quedado un poco decepcionado con respecto a la hipercarga de Stu porque tarda demasiado en cargar. ¿Cuánto tarda? Una barbaridad, no sé si eran como cerca de 20 disparos. Había un vídeo en Twitter. Uf. En el que lo enseñaban cuánto tardaba y tardaba una barbaridad en cargar. O sea, prácticamente la tenía hasta el final del partido simplemente. Entonces, no mola tanto, ¿sabes? Claro, y más si tarda en plan. Si por ejemplo ni bueno, tío. Tarda más y todo. Yo te estoy diciendo que los estaba cargando disparando al robot de terreno de paz. Claro, tienes que ir agresivo. ¿El machino no castráis? No. No, porque no estamos. Este machino no estamos. Ni siquiera sabemos cómo van, ni nada por el estilo, ni nada. O sea, este simplemente porque lo estamos viendo, mira. Tampoco, entonces. Hipercarga. Lo hemos puesto simplemente porque podáis ver algo, ¿sabes? Mientras tanto. Sí. Ya está, o sea, nosotros ahora mismo pues estamos más tranquilos. Mira, ahí está la hipercarga.
Joder, es que intenta darle, ¿sabes? El que tenga cero pin flipa, ¿eh? Por cierto, está Rup contra Siúl, ¿eh? Esto sí que está guapo, la verdad. Pensaba que estaba en el mismo grupo. Realmente, ¿no? Lo más chulo es si llevas, si llevas el sprint de curación. Porque entonces, durante esos pocos segundos que tienes la hipercarga, eres inmortal. Ajá. O sea, vale, he empezado. Spamear la ulti y ya está. Yo he empezado Elevate contra Rival. Vale, te digo. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Nita, Rico y Byron. Rival, Frank, Yasuo y Larry baneados por parte de Rival y Sport. Por parte de Elevate, Surge, Clumsy y Mousy. Sí. Y vemos también que Elevate se ha puesto Barley, se han puesto Samax. Y se ha puesto Amber. Nos han intercambiado un hidrátate, Edelme. Un hidrátate, toca beber, pues bebo. Tengo aquí de cafecito. Pues bebemos. Aquí tengo yo mi botellita. No sé si se ha escuchado. Para, ahora, ahora sí que se me ha arreglado esto, ¿eh? El bug ya se me ha quitado. ¿Ahora va bien? Sí. Ahora el abajo, o sea, arriba de arriba y abajo abajo. Como ha sido toda la vida. Sí, tal cual. Eso es porque a ti te escuchan, a mí no. A mí lo único que me escuchan, lo único que me vigilan es para darle el botón para que pierda. Que va Chelly también, Chelly también bebe. Siempre. He bebido, yo siempre bebo. Yo siempre que intercambiáis un hidrátate, yo siempre bebo con Delmo. Ajá. A ver, yo estoy en su canal y es lo que hay. Yo me atengo a las normas de su canal. Efectivamente. Es como si yo estuviera también en el directo. Es que estoy precisamente en el directo, entonces... Bueno, Rival, que ha estado a puntito de perder la partida, le ha metido gol de última y ahora tiene una pequeña ventaja el equipo de Rival porque ese Barley, pues bueno, en campo abierto un poquito sí, más. Pero tiene que leve, tener ¿no? cuidado porque fíjate que acaba de salir el oso como lo cure. No, es que no lo cura, ni siquiera han dado tiempo, cuidado porque RBM se puede colar. Es igual. Y ahora sí se lleva esta partida del set, que creo que es la primera, ¿no? Puede ser. Sí, es la primera. Vamos a ver el de Bait antes, porque el de SSG todavía van 1-1. Y esta es la primera del set, así más o menos pues vamos viendo los dos, ¿no? Qué buena época cuando te confiábamos y data sin parar en tu canal, Charlie. O el speed de incultan. Por eso lo tuve que nerfear. Sí, por el bien de la causa. O porque si no me matáis el riñón en dos directos. O sea, que yo ya estoy mayor, no soy considerado con la edad que tengo. Tengo un lumbar yo reventado, Charlie. Pero reventado de levantar la terraza, tío. No me imagino. O sea, es horrible. Estoy a base de ibuprofeno y de todo, pero bueno, ya tendré que ir al médico, tío. A ver si levanto menos peso o lo que sea, ya está. Ojo, cuidado que RBM se acaba de hacer la kill. Luffy que está intentando buscar dónde está la Nita que está escondidita. Y ahora Mir creo que está intentando acercar, pero es que no se ha acercado. Su que está intentando paliarlo. Ojo, la ulti de Su que no ha sido buena. Zeus que se cuela. Le han dejado el balón vendido. Es que se le ha pasado hecho. Vaya pase al hueco, tío. Se le ha pasado y ya está, se acabó, ¿sabes? Pues nada. Rival perdiendo este primer set 1-0, ¿eh? Sí. Y ahora tendría que estar empezando ya el siguiente set de Luminosity contra Space Station. Sí, el tercero estamos viendo que es Caza Estelar, Kenji, Piper y Lola se han piqueado el equipo de SSG, el equipo de LG, Bea, Max y RT. Y los nerfeos y los baneos, perdón, han sido Mandy, Genio y Ángelo por parte de bueno. Luminosity, por parte de Space Station, Bo, Nani. Madre mía, lo que se acaba de hacer la Piper, ¿eh? Se ha bajado la kill y Kenji ha esquivado en medio cuadro y se ha pirado, tío. Durísimo. Bueno, la Piper de Calle Dog, ¿vale? Que no me quedaba con el nombre. Espectacular, ¿eh? Espectacular. A ver, porque están yendo para el centro. De momento se la lleva, obviamente, Kenji. Sí, llega más rápido. Está y ahora. Con su escudito, ¡qué presión de repente, eh! Si le disparas ahí. Uf,
qué presión le empieza a hacer el equipo de SSG. Se quieren llevar la kill rápidamente. Y espérate que se va a llevar la doble. ¿No? Pachi cae. Kenji cae. Kenji se ha caído. Ojo, cae. Charles, cuidado porque Chino se hace la kill 5-4. Pero la presión que están haciendo es increíble, ¿eh? Disparo por parte de Chino. Consigue llevárselo y de momento 4-5. La presión ahora mismo es por parte del equipo de Space Station, que está avanzando. Kenji por la parte de la derecha, queriendo quitar esa ralentización por parte de Bea, que pone otro. Parece Kenji que no se pueda mover mucho, pero se lo quitan enseguida. Lo ha puesto muy bien. El gadget de la Piper que no ha sido del todo bueno, porque es justo ha salido Max y ha puesto pechito para proteger a Apache. Vamos a ver, porque Lola tiene la de curar. Estoy viendo que tiene la de curar, la lanza un par de básicos a sus compañeros y la cura al momento, ¿no? Ya sabes que cura un montón Lola. No era la mejor de Star Power en su momento y ahora, sin tocarle y sin nada, la verdad que funciona bastante bien. Vamos a ver, porque, claro, están ahora mismo emparejados RT y Kenji. Kenji tiene la ulti, pero también la tiene... Entonces, claro. Como... ¡Ojo! ¡Bueno! La kill que se acaba de hacer, al RT. Sí. La kill que se acaba de hacer, insana, Y se ponen por delante y se echan para atrás. Ahora la presión tiene que venir por parte de Luminosity. Sí. Madre mía, la Vega, que se tiene que pirar porque ha estado a punto de matar la Piper. Vamos a ver la presión, 9 segundos. Tienen que hacer una kill. Está muy tocado Max, cuidadito. Uf, ulti, le empieza a dar. Ralentiza todo, vamos a ver. No, han puesto pechito, tío. Han puesto pechito de SSG. Ese Kenji. Y... ¡wow, eh! Pese que no ha hecho ninguna kill Ediño o Firecrow, se la han llevado, eh. Las tres kills la han hecho que haya dos. Pues 0-2. ¿No? O sea, perdón, 1-2. O sea, van 1-2 ahora mismo para Space Station. O sea, set de partido para Space Station, que se enfrentaría contra Humble. Sí, Humble, que lo hemos visto que se ha enfrentado a Crazy Raccoon. Y bueno, pues obviamente pues una remontada. Ha sido epiquísima, por lo que veo. Ha sido epiquísima. Subiendo rango 55. Aquí soba. ¿Cómo que rango 55? Claro, el rango máximo sería 55. ¿Cómo que 55? Claro, es decir, 50 en 950 copas. El 1000 sería rango 55. Tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. Sería rango máximo. Máximo. Sí, pero no sé, le ha puesto 55. No, 55. ¿Será algún meme del canal? Digo, yo no lo sé. 25 de racha, Duro. Durito el la racha de Pablo. Creo que el que tiene más racha actualmente. No creo que nadie más tenga tanta racha. Bueno. Pues Charlie, ¿cómo estás viendo los partidos? ¿Tenías ganas de ver así un tipo de competitivo? Yo siempre tengo ganas de competitivo, Delmo. Es que está siendo muy bueno. Siempre tengo ganas de competitivo. A ver, yo ahora me esperaba... Ya mi lupa, ¿sabes? Y empiezo a mirarlo, chequearlo. bueno, veo... A ver, yo me esperaba... No tiene mucho callo en la mano, ¿sabes? Me esperaba que saliese no más mucho, algo. Está un poco vago, entonces, tipo, ya está. Digo que me esperaba que saliese algo más rollo que ganase de los primeros equipos, que ganase o Totem o Eternal Fire, ya que son de EMEA, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas no han podido ganar. Está Humble. EMEA, pero de todas maneras es lo que te he dicho al principio, lo que te he dicho antes. Me gusta lo que estoy viendo. Aunque sí que es cierto que estamos viendo cosas raras, porque hemos visto varias penis, por ejemplo. Uh-huh. Pero me gusta lo que estoy viendo porque están siendo partidos muy igualados. Tal cual. Eso quiere decir que no hay tanta diferencia de nivel. Exacto. Creo que puede ganar cualquiera ahora mismo. O sea, exacto. Y de hecho, cualquiera puede ganar. Estamos viendo más o menos igual en Luminosity que contra Space Station, ¿eh? Que van 1-2. En Rival contra Elevate, pues van 1-0, o sea, 0-1, perdón. Rival va perdiendo contra Elevate. Y bueno, podemos ver algo así un poquito más distinto, ¿no? Por el momento es distinto. Vamos a ver la partida porque ya ha empezado. Voy a mirar qué han maneado. Sí.
mientras tanto, pues estoy viendo aquí que se han puesto Carl, Nani y Crow, el equipo de rival, y por parte del equipo de Levi se han puesto Piper, Moe y Penny. Penny en este mapa de atraco Safe Zone, ¿eh? Sí, de nuevo, esa Penny no es real, porque se supone que están, sería porque está acompañándola ya en el nuevo meta con hipercarga, pero bueno. Baneos, Darryl, Yasuo y Chuck por parte de Rivalry Sports, por parte de Elevate, Melody, Chuck y Amber. Pues bastante bien. Bastante bien el hecho de que hayan baneado a Chuck, por ejemplo. Doble baneo de Chuck. Sí. Pero bueno, que yo quiero ver un poquito de. ¿Sabes? De Chuchu. Chuchu. Aparte del trend de hype que ha sido gracias a Idu. Quiero ver a Chuck en competitivo, que me encantaría. Me parece un brawler demasiado divertido para jugarlo. Que hay dos tipos de tíos, ¿no? Ajá. Están los tíos del avioncito y los tíos del tren. Sí. A ver. lo típico de... A ver, que viene el avioncito. Y está el chuchu, que viene el tren. Es a la hora de dar de comer al sobrino. Yo el del tren no lo he escuchado. Había escuchado siempre el de... El del avioncito, la verdad. Pues yo soy de tren. ¿Esto es de tren? Ah, mira. Y hago chuchu. Pero Charlie, que la Penny está bien también si le hipercarga. Carga muchos morteros con el rango extra. Bueno, pues fíjate. Tiene el rango extra. Es verdad que le han subido el rango, ¿no? Al parecer. Posible que sea por ¿le eso. ¿Le han mejorado el rango a...? Ah, que le han mejorado aparte de darle hipercarga. Pues lo merecía, sinceramente. De todas maneras, lo que están esperando, o sea, realmente ver tantas Pennies es muy raro por un pequeño cambio de rango. Yo creo que se están preparando básicamente para su hipercarga. También. Ojo, cuidado, que Rival se acaba de hacer casi la caja. No lo ha dado del todo bien, ¿eh? No lo ha dado del todo bien, pero... Uf. 79 a 37, ¿eh? Rival está jugando muy bien, ¿eh? Hay un equipo que tenía en Flevolarado, ¿eh? Principalmente porque no he visto mucho. Por lo tanto, como no lo veo, no lo tengo agregado, pues no puedo juzgar algo que no veo, ¿no? Pero lo tenía ahí como... Pse, bueno, ahí están, ¿sabes? Rival. Como una Piper... Ahora tiene el mismo rango que Piper. O uno menos. ¿Tanto rango le han puesto a la No la creo Penny, que tanto. Tío? No creo que tanto, pero sí, tiene bastante, ¿eh? Estoy viendo ahí desde ahí y tiene buen rango. La Pepper tiene más, ¿eh? Seguro, vaya. Tiene más rango, ¿eh? A lo mejor estás hablando sin pastas, la metralla. Bueno, eso sí, pero... Ya he tocado un buff. No sé, Álvaro me lo podría decir. Álvaro me podría decir, bueno, que le han hecho a mi Piper, ¿no? Pero no. O sea, a mi Piper, a mi Penny. Pero no. Prueba en la cueva luego. Bueno, es que yo Penny llevo sin jugar a lo mejor año y medio. Entonces, claro, no me quedo con el rango de ella. Sinceramente. Espera. Penny, ¿dónde la tengo? A saber. Yo creo que están 500 copas, tío. Rango 35. O sea, rango 30. Qué grande. Ah, no, ostras, la subí, la tengo rango 34. Ma. Con la rule 34. Qué cochino, Charlie, tío. Joder, no la había pensado. El mal pensar es tú, yo no la había pensado de esa manera. Qué cochino. ¿Qué culpa tengo de que hayan puesto un rango 34? Creo que por eso lo cambiaron a M, de marca. Es muy posible. Ay. Bueno, le subieron R34. El rango de disparo, pero ¿cuánto? ¿Cuánto le subieron el rango? Porque no lo sé. Qué reventada acabo de hacer ahora el bait. ¿Cuánto subieron? ¿Cuántas casillas? ¿De cuánto a cuánto? Dos casillas. Tres rango de disparo, parece ser. Le subieron tres rango de disparo, parece ser. Le subieron dos casillas, me dice Peter. De 44 a 46. Vale, perfecto. Dos casillas, vale. Pero entonces... que no es broma, o sea, de verdad, que la tengo en rango 34. Que no estoy de coña, que mira, Delmo, métete después en mi perfil. Si me lo creo. Se nota que flipa, hombre, si se nota normal, por eso se está viendo tanto a lo mejor. Es como una especie de francotirador ya. Más aún. Ahora es medio largo alcance, entera medio alcance. Mira, tiene el mismo rango prácticamente que el Carl. Sí. De hecho, sí. Tiene el mismo rango que Carl. No, más.
que el Cal. No, no, es el mismo, es el mismo, es el mismo. ¿Sí? Llega, a ver, porque por el mero hecho de que la piqueta de Carl, ¿vale? Es más grande que el disparo de Penny, pero yo creo que a efectos prácticos tienen el mismo alcance. Flipa. ¿Desde ahí llega? Llega desde ahí. Llega. Ah, yo tengo caja, ya eso le da ventaja al equipo de... Desde ahí de ya llega también Carl, ¿eh? Sí, desde ahí también llega Carl. Desde ahí llega también Carl, por eso mismo te digo, yo creo que es el mismo alcance que Carl. Locura. Bueno, Mil creo que se acaba de hacerla aquí contra Luffy. Luffy que está intentando llevarse el centro, ¿vale? Pero no lo ha conseguido, está intentando echarle hacia atrás. Esa torreta no está bien puesta, ¿vale? La torreta es que tiene que lanzarla una casilla más a la derecha. Y no es broma, ¿eh? Parece una tontería, pero esa casilla a la derecha hace que sea más difícil de darle. Y llegas a darle la caja, ¿vale? ¿Quién me enseña este protrip? El señor Dance, ¿vale? Así que habrá que hacerle... caso al señor Dan, que para eso es uno de los mejores entrenadores del mundo. Rival, que está siempre en esta partida contra las cuerdas. RBM que puede lanzarse, se lanza directamente, pero no se ha lanzado del todo bien. Ahora se ha colado un poquito, empieza a darle a la caja Zeus. Zeus que va buscando a Melty. Melty que puede recibir un poquito de daño, se lanza a Shu contra Zeus. Zeus que puede acabar cayendo. Puede no, cae directamente. Luffy que falla todo y ese saltito no es del todo bueno. Luffy cayendo también. No ha sido bueno porque ha saltado justo en el mismo sitio, ¿no? Ojo, pero madre mía lo que se acaba de hacer Zeus. La kill, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver, de momento... la presión 69 a 92. Que no lleváis guarros a los de Elevate. Porque han dejado el marcador en 69, ¿eh? Literal lo ha dejado en 69, pero... cuidado, ¡ojo! No, no, 69 literal. Están tocando mucho la caja, cuidado, cuidado. Sí, ¡ojo! Los de... no, de Rival, sí, consiguen bajarla, justo, 66. Se la acaba de llevar Rival por la cara, ¿sabes? Se la acaba de llevar por la cara, literal, ¿eh? 69, y por favor, enseña mi Penny en rango 34. Que ¿Tú no qué? ¿Tu pene? Penny. Arriba, arriba. No lo estoy diciendo de broma, que la tengo en rango 34. Voy a hacer yo ahí. A ver. Ahí está. Es verdad, verdad. Incida todo, ¿sabes? O sea... también tengo a Anita en rango 34. ¿Me vais a llamar también guarro por eso? Sí. Y a Edgar en rango 34. ¿Me vais a llamar guarro por eso? Madre mía. Primo 33. No voy a subirle. No vas a subirle, ¿no? 33. Primo va a estar 33 siempre. Bueno, vamos a ver si empieza el otro partidito, el de SSG contra Humble. Ya ha ganado... sí que puedo ir contando problemas. Vale, ha ganado... Space Station en Luminosity 3-1, ¿eh? 3-1. Sí. Mira, primer partido que no se va al quinto set. El primero. Luminosity perdió contra Space Station, Luminosity que se enfrentó a Repitoten quedó 3-2, ¿no? Pues Humble contra Space Station, ¿eh? Partidazo también. Ahora veremos cómo empiezan y a ver si pueden hacerlo lo más rápido posible porque me gustaría. Que me están llamando por el chat. Ah, es normal. Ha tenido que ser el meme. Qué duro, ¿eh? Vale. Oye, la música del lobby me gusta, tío, está guapa, ¿eh? No la he escuchado todavía. Pues está guapa, ¿eh? ¿Es un rollo Charleston, puede ser? Sí, algo así parecido a un Charleston, ¿no? De momento no, o sea, yo necesito vacaciones de broletas. Vacaciones. Necesito vacaciones, necesito tranquilizarme porque, madre mía, de verdad. A ver, más... Hay mucha gente que me intenta agregar. Y no sé quién son, la verdad. Tiene empieza esto. La ambientación de Amber. Ah, sí. Esa es la ambientación. Esa. La ambientación de Amber, el fondo. No, de... no. Hayday. Charlie cochino. Oye, deja a Charlie ya, hombre. Deja a Charlie tranquilo. ¿Tengo yo la culpa? ¿Qué culpa tengo yo? Vale, Álvaro, ponme... bueno, voy a poner la predillo, ¿vale? Que creo que sí va rápido.
prediction. Voy a poner aquí iniciar predicción. Entre Humble, ¿vale? Humble o Space Station. Space Station. Voy a ponerlo para 5 minutos hasta que empiece, ¿vale? ¿Sabes cuál es el problema? Que no puedo ordenarlo por marca, ¿sabes? ¿No? No. No se puede ordenar por marca. Cercanía una nueva marca, calidad, trofeo, maestría, nivel de fuerza, cercanía nueva estrella, nombre, novedad, tipo. Ah, no. Tipo tanque. Interesante. No. Yo lo suelo poner por más trofeos. La tengo. Rango 34, tengo. A Penny, a Anita, a Edgar, a Max. Uh-huh. Al genio le tengo en rango 33, como debe ser. Como debe ser. Pues un genio. Y ya está, no tengo ningún rango 34 más. Ya está. Ya, de rango 34 creo que no tengo ninguno. Tengo todo a 35 ya. Hank le tengo en rango 1. Tengo todo en rango 38, que sería 750. ¿Sabes que tengo que actualizar a Hank, no? Sí, ¿no? Sí. Lo tengo que actualizar porque ahora es más fácil llevarle a rango máximo. ¿Y lo va a utilizar? Si alguien lo intercambia, sí. Si no, vale. Se va a quedar en rango 1. Para siempre. Yo el siguiente, a ver si veo que es más fácil subir todo, pues seguramente pruebo otra vez con Kenji y ya pruebe con todos los demás, ¿sabes? En plan, subirlos todos a 1000. Pasa que... Lo primero que voy a subir, obviamente, va a ser Draco. Rango máximo. Vale, he empezado SSG y rival también. Vamos a ver el de SSG contra Humble, ¿vale? Que no hemos visto nada de Humble prácticamente. El de SSG contra Humble está bastante bien. Luego el de rival contra Levate, pues como van 1-1, pues tampoco es que vaya a ser una cosa por el momento tan importante, ¿vale? Yo creo que esto va a ser mucho mejor, que aquí ya sabremos el primer finalista del día, ¿vale? Sí, está ignorando mucho a Frank, que al final ha terminado cayendo simplemente porque ha ignorado a sus rivales totalmente. Sí. Ya le pegaban. Y gol, obviamente, de Space Station. No entiendo qué es lo que ha hecho ahí Symantec, ¿no? Se ha liado, bueno, utiliza la ulti, no pilla a nadie, cuidado porque la incidencian y todo, y hipercarga ulti gastada sin hacer nada. Yo siempre lo he dicho, hipercarga que utiliza es hipercarga para llevarte por lo menos una kill o hacer un cambio en la partida. Este cambio en la partida no ha sido para nada, o sea, literalmente acaban de perder la primera partida del primer set. Muy fácil para Space Station el 1-0 en este primer set. Sí. No, voy a decir lo que han maneado y lo que han piqueado. Vale. Vale, bueno, lo que han maneado, más bien. Lo que han maneado ha sido Yasuo, Sandy y Moses Lack por parte de Humble, por parte de Space Station Gaming, Barley, Squeak y Stu. Sí. Bueno, tenéis la predicción, ¿vale? Por si alguien quiere votar a Space Station. Habéis votado casi todo a Humble, así que bueno, pues ya sabéis que podéis votar. Y podéis elegir quién gana este partido y llevaros puntitos, ¿vale? Que para eso me lo habéis dicho antes. Si veo que ni actividad para votar... ¡Ojo! Ha caído encima justo del... Pues eso. Si veo que no hay actividad para votar, no pongo más predicciones, ¿vale? Nacho, que bien está jugando Cayo 2, ¿eh? Sí. La está jugando espectacular. Bastante, bastante bien, ¿eh? Curioso. Bueno, ojo, muy buena kill por parte de Symantec ahora. Muy buena ulti por parte de Boss. Y así que se pueden llevar la... 3 contra 1 y ese Otis no puede pararlo. No sé qué estaba haciendo ahí, la verdad. Ah, cargando la hipercargada para el Frank. Muy bien hecho, la verdad. Además, los demás tenían ya ulti, así que ¿de qué le va a servir? Ojo, Symantec que va hacia adelante. Cuidado, que va a romper, todo. Va a romper también un poquito el muro de la portería de Space Station. Symantec que puede colarse. No, ha tardado demasiado, pero se llevan bueno. A todos. Toda la kill que se llevan. ¡Ojo! Que la lían. Madre mía, boss. Cosas me ponen nervioso. A mí también. Ahora. ¡Rival! Ahora lo ponemos. A Wailing. No te preocupes. Que también está jugando Rival, pero el de Space Station es el primer set. Y el de Rival todavía le quedan como dos en mínimo, ¿vale? Sí.
Bueno, están ya en el tercer set, ¿vale? Por eso, por eso. O sea, le, pero le quedan dos sets porque van 1-1. Ganando Rayban en este tercer set. Claro, digo porque van como, como van 1-1, mínimo vos tenés también un set. ¿Sabes? Rapidez, vos, para conseguir la marca de plateada, ¿eh? Sí, la verdad es que lo ha hecho muy, muy rápido. Yo creo que es porque tiene el gadget de este de... ¿Ves? Mira, el de que te da el doble. Lleva el disparo. Lleva el gadget de las marcas. Sí. Si mantés que utiliza la ulti, clásica, y aquí se mete hasta la cocina, te hace un bocadillo, una Frankfurt, ya que es alemán. Y bueno, ahí tiene ya casi el nivel 3 el boss, A puntito. Yo si mantés no le veo comiendo salchichas, yo le veo más bien comiendo pasta. O sea, me recuerda a su cara a típica persona que le gustan los macarrones. Pues te sorprendería su comida favorita, ¿eh? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Los kebabs? ¿Los kebabs? ¿En serio? Sí. ¿Lo acabo de decir de coña? No, no, sí, literal. Dije, tío, no sé, no me imagino un kebab, ¿sabes? O sea, no me imagino kebab como comida favorita, pero bueno. Tiene que estar demasiado bueno el kebab como para, ¿no? No sé. Bueno, ganó el equipo de... de Humble. Y ahora sí, rival. Le pega por lo que sea. ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Ah, coño! Oh. Esto no es cosa mía, ¿eh? Confirmo que esto no es cosa mía. Esto es cosa del juego. ¿Vale? ¿Salgo? Vale, ok, ahora sí, ¿ves? Ah, ya he terminado la partida, he empezado la segunda. Vale, ok. Bueno, Agualín... Es el boot del espectador, lo que te dijo Guille. No, el boot del espectador es que ni siquiera lo llega a ver. No es que se quede... La pantalla de carga 100%, pero la partida está detrás de la pantalla. Carga. Lo puedes escuchar, pero no lo puedes ver. Exacto. Eso es lo que pasó en la LFQ. La Predi, bro. Acabo de ponerla, Tito. Bueno, pues ya primera persona que se ha comido un timeout. Ve, por eso estás tú, Charlie. Pero Humble ya ha ganado. Humble ha ganado el primer set, no ha ganado el partido. No ha ganado el partido. O sea, lo tenemos puesto como para el partido, no para el set. ¿Vale? Vamos a ver, de momento mucha presión. 3-2 va ganando el equipo de Rival, pero están muy presionados. Ahora están quitando poco a poco la presión, pero claro, exponiéndose a los disparos. Pone ahí muy bien colocado. A ver cómo quitas eso, ¿sabes? O sea, te tienes que tirar. Muy buen gadget, Muy buen gadget para quitarse la presión del mortero. 3-2, 35 segundos. Cuidado porque Rival está recibiendo bastante presión. Mil creo que está esquivando todo lo que puede. ¡Ojo! Se queda 20 de vida. 20 de vida. Sí, se ha quedado 20 de vida porque le ha utilizado el disparo y después el gadget. Y le ha dejado 20. Qué mala suerte por parte de Elevate. Sí. Ha dejado tocadísimo y ahora pues tienen que bajar de nuevo los 7000 y pico de vida que tiene RT. Vamos a ver porque están empezando a golpear. Se tira Grey. Se consigue llevar a uno. Se oculta ahí en esa esquinita. ¡Oh! Y se lleva a otro. ¡No! Y se lleva a otro Melty que se acaba de hacer la doble. In extremi, Y se lleva el set. Bueno, pues 2-1 para arriba, ¿eh? Sí. Ahora cuando empiece el de Humble, pues lo pondremos, ¿vale? Y seguiremos poniendo todo lo demás. Qué bien se ha ocultado, macho, en esa esquinita que tiene una cajita de... Y ¿se ha conseguido aguantar ahí? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí está el patro de Adela. Si alguien hace stream o lo que sea, Charlie, tú incluido, puedes coger este patro. Y participar también, ¿eh? Así por viewers también te dan algo, ¿sabes? No es que te den una millena, pero algo te dan, ¿sabes? Charlie me ignoró. No, es que estoy viendo un vídeo, me estoy quedando flipado. ¿De qué? ¿Sobre qué? A ver, si lo quieres ver, silencialo. A ver, estoy viendo la pantalla. La música tendrá copyright del gordo. Que no me dé la espalda, no quiero hacer la Delmo. Bueno, a mí sí me dé la espalda. Es el patro perfecto.
Pero es como, quiero ese papel. No sé por qué, pero quiero ese papel. Deme 10, por favor. No sé cómo lo voy a pagar, pero quiero 10. Ay. Oye, por cierto, ¿cuánto me queda de...? Vale, 8 días de pase de batalla. Es que todavía no lo he terminado, voy por el... Ah, yo tampoco, yo estoy en mítico, creo. No, voy por el 41 y tengo que llegar al 50. El pase lo he completado. Pase necesito yo sacarlo, tío. Vale, ya lo jugaré estos días, ¿vale? Con 7 adicionales. Quiero un masaje, Dios, un masaje vendría de lujo, ¿eh? No es broma. Pero bueno. ¿Qué? Nada, es que creo que me la repita. Juega conmigo que nunca juega. Álvaro, yo siempre juego contigo. Pero lo que pasa es que tú no colaboras. Por cierto, el price pool ha subido un poquito, ¿vale? El price pool ha subido de 1215 a 1260. Podéis contribuir con 5 dólares o 5 euros, supongo que será, ¿vale? Y podéis conseguir este pin, ¿vale? Exclusivo. Si ganáis el machirino, si alguna vez participáis, ganaréis este pin, ¿vale? Que es exclusivo de los que ganan el machirino. Excepto una vez que hubo un bug que lo regalaron sin querer a algunos jugadores. Y, o sea, en plan, o sea, que salió gratis la tienda. Así que bueno. Pasa. Yo nunca pillo esos bugs. No pasa, qué cosa. De las 200 megacajas. No pillo el bug de... No voy a pillar el bug de las hipercargas. No voy a pillar... Lo sé perfectamente. Es complicado que encontremos ese tipo de cosas porque es muy temprano eso. ¿Qué le dan a los que ya los tienen? Buena pregunta, no tengo ni idea, ¿eh? Pero supongo que le darán... Un agradecimiento. Una palmadita en la espalda o algo, ¿sabes? Claro. ¿Sí? Ah, gracias. Con final feliz también. ¿Te has escuchado? Claro que te he escuchado, cojones. Por eso te he dicho que me lo repita. 500 de oro, ¿te imaginas? Pero uno, ¿eh? Un aplauso. Así hacen. Y dicen, ya está, para tu casa. Enhorabuena. Bueno, a ver si empiezan. Por el momento creo que los bans, creo que sí le han salido, ¿verdad, Charlie? Los de Humble y los sí, de... Los bans, sí, porque sale mucho antes de la partida. A ver, si me lo puedes decir, porfa. ¿De cuál? ¿Qué partida? Humble contra SSG. Vale. No, sí. Hit, Yasuo y Mortis por parte de Humble. Uh-huh. Por parte de Space Station Gaming, Mouse Islak, Estu y Yasuo. Y Dueling Beetle. Pues bueno, pues ya estoy viendo aquí Yasuo, sí, Aka Kenji. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Y nada, ahí estáis viendo Gale, Larry Lauri y Darryl por parte del equipo de SSG, por parte del equipo de Humble. Se están poniendo ese Grifito, Barley y Goose. Curioso que haya roto así como medio raro Symantec, pero claro, ha roto medio raro para que se pueda cubrir boss y no le tengan que meter la presión el equipo de SSG. Curioso la rotura, ¿eh? Nunca lo había visto de esa manera. Cuidado que se lanza de nuevo Diño que se puede llevar la kill, se la lleva contra boss. Pero están súper tocados, ¿eh? A ver, ahí consigue entrar Gusto, lo termina llevando. Y para aguantar, está presionando ese Gale. El Gale que está recibiendo daño por parte de Barry termina cayendo. Y vamos a ver por qué solo queda el Lauri, que es muy molesto. Termina también cayendo. Pero abandona para cargarse al Gusto. Sí. Fíjate la importancia que tiene Gusto ahora mismo, lo fuerte que está. Sí, ahora mismo la sí. Zona para tratar de matarlo. Tal cual, ¿eh? Bueno, Lucky que se queda solo otra vez contra el mundo, está intentando Diño así hacerle las cositas, le echa hacia atrás un poquito, la última muy buena por parte de Boss para intentar zonear a Kaido. Kaido que se queda en el único cuadrito que no había pintado Boss, literalmente. Y ahora 51-41, intentando tener la presión de... O sea, quitarse la presión del equipo de SSG, que ahora sí que sale con todo de nuevo, ¿eh? Se consiguen llevar a Lauri, pero no a Larry, ahora termina cayendo Larry... Y sí. Está a Humble tomando muy bien la zona. Está llegando, en plan, Ediño simplemente va por boss, ¿eh? Si te estás fijando, solo va por boss. Sí, va por boss y o va por muerte. Se está yendo por muerte ese Ediño. Sí, mismo Lucky se pone la ulti, cuidado, porque bola, se lo puede llevar. Sabes, haz tus cosas y ya está. Pues se lleva la primera el equipo de Humble. Dile a Chelly que he vuelto al LOL, le he fallado. Muy mal. Pues nada, uno menos. Que va... Algún día tengo que hacer una referencia, o sea, una especie de diccionario de cómo llamo yo a todos los personajes. Sí. Por
Porque hay algunos que ya los utilizo sin vergüenza alguna, pero hay otros que los llamo y nunca los he pronunciado. Loki. Loki, por ejemplo, es uno. No es Chester. Nunca será el Chester. Ya a partir de ahora es Loki. Claro. Pero, por ejemplo, tú hay algunos que no conoces. Claro. Seguramente. A Squeak yo no le llamo Squeak. ¿Cómo le llama? Squeaky. Squeaky. Ah, se lo llamas Trash. A Gusi no le... A Gus no le llamo Gus, le llamo Gusi. Gusi. ¿Sabes? O sea, hay algunos que los llamo como me sale de las narices, pero no... Pero los guardo para mí. Bueno, ahora sí que Gucci, ha roto Symantec mucho mejor el muro. Supongo que se habrán dado cuenta de que tienen que abrir mucho más. Porque ese Darryl, pues, igual se puede medio colar que no. Y ahora, bueno, Boss intentando quitarse del medio todo lo que hay. 45-22. Y ahora Symantec solo contra el mundo, ¿eh? Sí. Con Tito Grifito. Y que no sé si habrá gente que pille la referencia de Tito Grifito. Yo sí. Sí, porque tú pues eres mayor, pero mucha gente no sabrá la referencia de Tito Grifito. Ya. Además que es literalmente Tito Girito, ¿sabes? Tito Girito, es Tío Girito, ¿sabes? Tío Girito. Tal cual. Y es que encima es un ricachón, como Tío Girito. Y un ávaro. Como Tito Grifito. Ávaro obsesionado con la pasta, pues es eso, es Tito Grifito. Bueno, mucha dominación ahora por parte de Space Station. Tiene toda la pinta de que se lo van a llevar. Sí, ahora mismo hay precarga de boss. Cuidado porque es bastante buena. Le pasa que Diño ahora sí que lo está haciendo bastante mejor. Symantec y Lucky, que se está empezando a colar. Ojo, la kill muy buena por parte de Lucky. Sí, cuidado, vale, que se puede hacer otra. Se hace otra y cuidado porque otra que se lo llevo. Esto puede hacer que se la líe, ¿eh? Si carga la hipercarga, perdón, la ulti Ediño, pueden ganarse la presión. Pero cuidado que pueden empatar, ¿eh? Bosque sigue teniendo la ulti. Cuidado que se puede lanzar Ediño. Ediño que se lanza doble. Ediño que puede acabar cayendo. Acaba cayendo al final. La ulti de Kaidos que no ha sido del todo buena porque no ha podido empotrar a nadie. Lucky que se pone ese escudito. Oh, y cuidado que Humble le ha dado la vuelta. Y GG's, ¿eh? Humble que se la lleva. Y Humble se la lleva, que se lleva este set. Lo cual significa que se ponen 2-1. Perfecto. Bueno. Perdón, 2-0, perdón, 2-0. Vamos a poner ahora Rival, que justo acaba de terminar Humble. Y va a empezar ahora mismo. Sí. Tenemos a Yasuo, Mousieslack y Clumsy por parte de Rival Sport. Uh-huh. Estoy diciendo Vans, ¿vale? Y 8-bit Byron por parte de Elevate. Sí, ahora mismo, pues bueno, pues Mil creo tenía las 8 gemas, no las podía conseguir la otra dos porque estaba muy tocado. Melty y Mil creo juntitos, 12-10, no pueden empatar por poquito, ¿eh? Y se llevan la primera partida de este set que acaba de empezar. Si no recuerdo mal, van 2-1. Si gana Rival, sí, están a punto se de enfrenta partida. A Pioneers, ¿eh? Está a punto de partido Rival. Sí, punto de partido para Rival. Hola, Tuzin, muchas gracias por el follow, bienvenido. Y Rodrigo de Paul, también muchísimas gracias por el follow. Bienvenidísimo, ¿eh? Bueno, estamos viendo, ¿no? Tara, Bell y Max. Perdón, Max y Genio. Por parte del equipo de Rival. Por parte del equipo de Elevate. Darryl, Goose y Piper. Ojo, muy buena kill por parte de Zeus ahora mismo. Pero muy buena kill también por parte de Micro. Que ha ido full W el equipo de Elevate, ¿eh? Está Luffy solo, pero Luffy cae. Yo quiero decir una cosa. Hay gente que no entiende que hay ciertas actitudes que no pueden tener en el chat. ¿Que no pueden qué? Te dan una advertencia. Es igual. No, pero si es que encima Tosky ni siquiera me empezó la partida. Pero es que da igual, si es que no... A mí no me importa, ¿sabes? Yo, tonto, me los quito rápido, ¿sabes? O sea, no hay problema, ¿sabes? Ya, es tú. Por cierto, no sé ni cuánto estamos, pero muchísimas gracias a todos los que estéis por aquí, ¿vale? Que se agradece mil millones. Mil millones, ¿sabes? Y sobre todo, muchísimas gracias a Idu, aparte de darme la oportunidad de todas las suscripciones que ha dado y siempre contas conmigo para torneos de este estilo. Que me parece, vamos. Vamos, esto nos da vidilla a nosotros dos, que una tarde así tontita que tenemos, pues mira, pues se agradece, ¿no? Lo disfrutamos. Bueno, 9 gemas que ya tienen, no pueden coger la décima porque estaban presionando el equipo de Elevate. Zeus, que está intentando paliarlo como sea, la hipercarga
del Darryl que no se puede utilizar, pero todas las demás sí, ¿eh? O sea, tanto la de Piper como la de Belle, la de Genio, la de Tara, que no está mal la de Tara tampoco. La de Tara está muy bien. Pero cuidado, ¿eh? Que se mete cuerpo a cuerpo, se termina llevando a la Tara. Vamos a ver si consiguen llevarse al Genio. Termina cayendo también el Genio, pero siguen con 9. Y van a cogerla. Están con 7, están con 7, que han matado a Tara, que tenía 2. Vale, 10. Y hasta luego. Quírate. Hasta luego. Hasta luego, que se va, RBM. Vale, buena última. Buah, muy buena mano también por parte de Melty. Y creo que Luffy no puede hacer nada solo contra el mundo. Rival que gana. Y Rival que ha sido segundo de región. Se va a enfrentar a Primers, que es primero de región, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, es primero de región. Creo que sí. Sale que le mandaste tú, Delmo. No sé de qué me estás hablando. ¡Sí, fui yo! Lo baneé yo, sí. Y porque cuando lo vi dije, ya está. A ver, al menos lo he escrito bien, ¿sabes? Es que lo he escrito en plan con los signos de interrogación, o sea, signo de exclamación delante y atrás, ¿sabes? Por eso le desbanearía, fíjate lo que te digo. Pero una vez que me escriben en condiciones, tío. Elmo, si te meten un timeout y vuelves después de un timeout de 600 segundos, ¿sigues insultando? Ojo, acabo de empezar ese SSG. Mira, justito, ¿eh? Qué maravilla. Voy a ver. Bueno, 2-0 Humble contra Space Station, ¿vale? 2-0 ganando Humble. Nani, Max, RT, Poseidon. Por parte del equipo de Humble, por parte del equipo de SSG. Llevan Bell, llevan Gus y llevan Lola. Gus con Lola en escudo, ¿eh? Uf, durísimo. Y tenemos Yasuo, Tiki, por parte. O sea, baneados por parte de Humble. Piper, Mandy y Ángelo, triple francotirador por parte de Space Station. Sí, bueno, ahora mismo ya sí que estáis viendo un poquito que va ganando el equipo de Space Station. Queda menos de un minuto. Y esto, lo único que lo podría paliar es que Boss se acercase lo suficientemente. Ojo, o no, o si mantenga ese con la cabeza. ¿Sabes? Iba a decir lo suficientemente a un muro como para encerrarlo y cargárselos con la ulti, pero no. No ha lleva sido. Curación Lola, ¿eh? Sí, siempre lleva curación. Lola con curación es la clave ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo y hace 3-4 metas, ¿eh? Sí, bueno, pero yo lo digo simplemente. Una que curar a su compañero, pero da igual, la cabeza no ha tenido piedad y se la ha terminado llevando. Sí, también le ha dado un poquito a Firecrow Symantec con la cabecita, no lo hemos visto porque estaba viendo otra cosa, pero ojo, muy buen gadget por parte de Symantec, cuidado porque se pone velocidad, Lucky que se puede llevar la kill, se va a llevar el kill con taque a 2, K2 que puede recibir bastante daño, Lucky que está solo contra el mundo, cuidado porque se llevan a uno, se llevan a otro, 5-4, no puede caer Boss que cae al final. 5-6, se lo lleva el equipo de Space Station in Extremi, ¿eh? Porque se la han jugado. El último segundo, ¿eh? Sí, se la han jugado, ¿eh? Durísimo, ¿eh? Bueno, recordemos que quien gane de aquí se va a la final, ¿vale? Y se enfrentaría o a Rival Esports o a Pioneers. Sí. Definitivamente no me da tiempo a verlo, ¿eh? No sé si te va a dar tiempo, Delmo. No creo, ¿eh? A no ser que termine dentro de 15 minutos, ¿no? Menos 20 empezaría a vestirme, ¿sabes? Pero tendría que llegar ya a las 8, ¿sabes? Si llego un poquito más tarde no pasa ni nada, pero pff, no es plan, ¿sabes? A lo mejor no llego tarde. Con la cabeza esquivando todo, madre mía, es Messi esa cabeza. Madre mía, Firecrow se ha quedado 1.178 de vida. No es suficiente, pero ¿Se sigue utilizando el meme de es Messi cuando algo esquiva? ¿O ahora ya se ha cambiado a otro jugador? Es que yo los memes de fútbol no... Es Messi, sí. Sí, diría yo que sí. Nos vemos a tu canal, Charlie. A ver, Charlie no puede pasarlo porque no tiene los jugadores. No está en el club tampoco. No lo puedo pasar yo, desgraciadamente. Claro. Porque soy un invitado de Delmo. Pero podría, por ejemplo, hacer el Watch Party de alguien. O sí. Ah, pero no. Yo prefiero descansar, tío. Ya tuve suficiente ayer. Suficiente bravo, ¿no? Por hoy. Hoy me lo tomo de vacaciones. Porque tenía contigo. He dicho, voy a no quiero quedar mal con Demo, quiero estar con él. Aparte que me gusta castear, pero no, sí. Se nota que te gusta, la verdad. Bueno, si mantén que no para de sacar cabezas, que va a la siguiente cabeza directamente por Firecrow, bueno, que acaba cayendo, ha sido volatilizado 13-0 ganando Humble. Y es totalmente una partida distinta de la anterior, ¿eh?
Sí, ahora mismo es una partida totalmente diferente. 13-0, mucha dominación por parte del equipo de... Bueno, pues termina cayendo ahí por primera vez. También termina cayendo, ojito. Vamos a ver, porque es 15-9, tienen que aguantar. No pueden caer dos. Nada, pero 17-9, ya esto va a ser partida para el equipo de... De Humble, ¿eh? Bueno, si caen dos... Sí, pero era complicado. Nani... Y RT la partida para nosotros. Sí, pues punto de partido para el equipo de Humble, ¿eh? Punto de partido que sería el primer 3-0. Sí. Que veríamos. Siempre y cuando termine de hacerse ahora Humble con la victoria. Y después veríamos un rival contra Pioneers. A ver, estaban muy fuertes. Llevan este año Humble muy fuerte todo el año. Sí. Creo que. De Europa creo que ha sido el equipo más regular en la temporada. Y se ha quedado primero de región. Es primero de región. Yo ya lo dije cuando empezó todo. Yo dije, he estado viendo a Bosch, a Symantec, a Lucky, que no paraban, tío. Es que estaban todo el día haciendo directos. Ayer me dijeron que Symantec es muy malo, ¿sabes? Ayer, no sé quién me lo dijo, tío, pero en el chat dije, bro... Pues probablemente uno de los jugadores mejor en forma a día de hoy, ¿eh? No, sí, pero es que, ¿cómo puedes decirme que Symantec es malo habiendo estado en tres mundiales seguidos? No, y aparte fue cuando empezó todo lo del modo competitivo, fue el primer maestro, me parece. Bueno, fue el primer legendario. Sí. O el segundo legendario, fue el primer maestro del mundo, uh-huh. Hablando. Ya, no me podía. Sin trampa, porque hubieron gente que hizo trampa en plan de Wintrad y todo este rollo, ¿sabes? Ah, bueno, pues. Lo típico. A mí ha sido uno de los primeros maestros y uno de los primeros legendarios del mundo. Y lo demás me da igual. Bueno, ahora mismo... No puedes decir, mira, si Symantec me caía mal antes, pero ha cambiado su actitud. Sí. Ahora tiene una actitud mucho más positiva. No tira mierda como antes. Exacto, no tan tóxica. Calla dos, cuidado, ¿eh? No es tan tóxico. Ojo, ¿eh? Sí, ojo, porque le están dando la vuelta. Están presionando muchísimo. 5-2, ¿eh? Y como caiga cualquiera de los dos de la izquierda, es partida para ellos, ¿eh? Para Space Station. Vos que no para de fallar ahora mismo. ¡Oh, termina cayendo! ¡Uf! 5-7, se van ahí al cuarto, ¿eh? Space Station. ¡Ojo! Velocidad, ¿eh? Para ver si persiguen. Pero nada, ¡wow! Bueno, volatilizado. Totalmente. ¡Qué barbaridad ese SG aquí, ¿eh? ¿Qué tal, Pompe? Bienvenido. Zeir era un poquito tóxico, en plan Symantec. Symantec era muy, muy sí, tóxico. Sí. Symantec acabó mal con SK. Uh-huh. Vosotros erais muy jóvenes. Oye, empezó, ¿eh? Symantec KCP. Acabó muy mal con SK y se fue echando pestes y poniendo a parir a SK y demás. Sin razón, ¿eh? Porque vale. Tampoco tenía tanta razón. ¿Eh? Sin provocación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al principio, Symantec hace 2 años... Symantec fatal, pero tío, lleva 2 años que está reformado y macho, ahora joder, es que es un tipo majísimo ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Ángel Boy, un tipo mucho más creo que la he escuchado antes. Charlie está cansado. No va a hacer directo. Cansado, yo no voy a hacer directo. Por eso le he dicho antes, puede hacer watch party, he dicho, no voy a hacerlo, estoy cansado. Y ya está. Estoy cansado, tío. Lo de ayer fue. Me dolió mucho en mi corazón. La gente cambia, obviamente. Para bien o para mal, ¿eh? Sí, pues a mí me parece un buen cambio, tío, y por eso mismo, pero joder, no sé, yo creo que hay gente que odia a Symantec por esa época, pero sinceramente yo creo que ha cambiado bastante con respecto a lo que era antes. No sé por qué Payne ha hecho eso, ¿eh? Ha cogido el balón. Pase para la izquierda pensando, yo creo que pensaba que Darryl se iba a llevar a... Sí. Al Buster. Al Buster y al final no. No, es porque por el momento, visto lo visto, se cuela aquí fácil. ¡Ojo! ¡Ostras, qué robada de Sub! ¡Qué robada con el gadget, eh! Buenísima. Para que no se puedan colar. Cuidado, eh. Hipercarga de Melty. Empieza a arrebatar todo. No va a utilizar la ulti. Ha utilizado simplemente la hipercarga para baitear. Vamos a ver, porque le pilla, ¡buah! Le pilla y se los lleva a los dos. Puf, cómo la ha pillado ahí. La ha leído bastante bien, Su. Está jugando muy bien con Fran, sorprendentemente. Ojo, hipercarga. Sí. ¡Ay, que hipercarga, no ha caído! No ha caído la hipercarga. Oh, wow.
No he querido percar, cuidado que Juan Carlos se queda solo contra el mundo y se lo llevan por delante 1-0, para el equipo de rival. Han hecho ariete. Sí, han ido en plan Vilma abreme la puerta, ¿no? Sí, sí, han hecho piña, estaba con la ulti, estaba el otro por delante y finalmente se ha quedado Buster, que era el que más vida contenía, se la ha terminado llevando al Juan Carlos y pero para ello. Bueno, vamos a ver, de momento Frank tiene hipercarga. Pues sí, ahora mismo vamos a ver que ¡buf! ¡Ojo! ¿Se con Best? ¿Se con Best? No, no se lo hace al final. ¡Surpriso! ¡Oh! ¡Uf! Pues Raiva nada. Se lo lleva. Sí, Raiva se lo lleva. Raiva se lo lleva. Y si este pues... set... Y el partido. Pues Raiva contra Pioneers. Raiva contra Pioneers. Que va a empezar ahora. No, perdón. Raiva contra Pioneers ya estaban. En plan, este es el primer perdón, set. Perdón. Rival contra Pioneers 1-0, que ha ganado Rival el primero. Sí. Contra Pioneers. Sí, ahora mismo estoy viendo aquí que se ha salido... Ha habido sí. Un error en el partido de Space Station Gaming contra Humble. Sí, ha habido algo, estamos viendo aquí que están cambiando... Ha porque están todos los mapas en Bell's Rock y no se puede ver ni los baneos ni los piqueos de los anteriores partidos. Efectivamente. Ha ganado el primero... No, ha ganado el segundo ya Humble. Sí, Humble ha ganado el segundo, creo que incluso el tercero, si no recuerdo mal. No sé qué es lo que ha pasado, Ah, no, calla. Claro, iban 2-0 y ahora ganan PlayStation, así que van ahora 2-1. Ahora está bien. Ahora sí está bien puesto, ¿vale? Acaban de subir $5 más, ¿vale? Para que sepáis, 1265. No sé qué es lo que habrá pasado en el partido, y nada. Pero se ve súper raro la página web. Se ve súper rara, ¿eh? Sí, ¿no? Que ahora si te metes, claro. Las stop. Ahora toca las stop, ¿vale? Literalmente toca eso. Pasa que se ha bugueado. Un problemilla. Y ya, te lo ponen así automático para que no tengan que poner otra vez. Tienes que poner el mapa, que se ponen los pareos. Para eso directamente, si se ha bugueado, pues directamente te ponen lo que... O sea, cómo han ganado y cómo han perdido. O sea, cómo, ¿no? 2-0, 2-0. O sea, 2-0, 0-2, 2-0 y ya está. ¿Ya? Delmo, se han solapado el Nightbot y el Pokémon Community. Ajá. Han salido todos los mensajes, todos los bots al mismo tiempo, ¡pum! Ah, a mí me suele pasar un montón eso, ¿eh? Me suele pasar de que no sale, no me funciona el chat y de repente hace todo ¡pum! ¿Sabes? Y sale de golpe. No sé, yo te digo, Zeir, ¿qué es lo que dice? Lo sentía con Symantec con Foot. A ver, yo te digo, yo creo que Symantec es el perfecto ejemplo de que una persona puede madurar. Sí. Totalmente. ¿Vale? Porque Symantec antes me parecía, pues eso, que tenía unas actitudes bastante tóxicas. Y sin embargo, en estos dos últimos años se ha reformado bastante. Y ahora incluso me parece simpático. Es más, de vez en cuando veo sus directos. ¿De vez en cuando? De vez en cuando porque no veo nada. Pero veo conectado, digo, ostras, mira, pues voy a verle. Así me entero también un poquito de qué es lo que se juega... Él da opiniones sobre su opinión sobre diferentes brawlers. Entonces, se aprende viendo a los buenos, ¿sabes? O sea, es así. Uh-huh. A ver. ¿Por qué era que tuvo esas actitudes? Porque salió mal de SK. Yo no sé qué es lo que ocurrió. Él estaba en SK antiguamente y algo pasó en SK que salió rebotado de allí. Y empezó a tener... Acabó en Foot. Y empezó a tener unas actitudes súper mega tóxicas y súper negativas contra SK. Pero luego lo sucedió, así que... se tranquilizó, se le pasó el cabreo, yo que sé, que no sé qué narices ocurriría internamente, pero se le pasó el cabreo y empezó pues a madurar y a tener una actitud más positiva con respecto a la vida. Ajá. Es así de simple, la gente cambia. Ya está. O sea, punto. No sé cuántos años tendrá Symantec. 22, no creo, 22. Ah, pues entonces sí que es muy joven. Pues parece más mayor, se tiene que cuidar. Joder, que yo le echaba 20 y muchos. 20 y muchos, creo que tiene tener por ahí. A ver, sale aquí en lo del Brawl Stars Champions, sí, A ver. En el Brawl Stars Champions, sí, debería de salir allí. A ver, EMEA, Humble.
29, cojones. Sin broma. 22. Yo le echaba Symantec más años. Uh-huh. Bueno, de los más yogurines, ¿vale? Los más jóvenes son Lucky, creo que hay otro Charles o Chino, creo que era uno de ellos, que también tienen 18, ¿vale? Chino tiene 18. Sí, creo. Pues no, Lucky 18 Pachi, también. O Pachi. Creo que es el que tiene 18. Sí. Son los más jóvenes tienen 18 y los más mayores tienen 29. Que sale tiene 29. Pedro Bijarro, pero no sé si cuenta. ¿Cómo? Pues sinceramente debería de contar, porque ya se vio. Ya se vio. 20, 21, 24. Yo sigo diciendo que Pedro Bijarro es probablemente uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora mismo sí, tiene que ser ese, 19, 20, 22, 24. Estoy en todos los jugadores, ¿vale? En plan, así rápido. ¿En serio Pedro Guijarro tiene 29, tío? Sí. ¿Es de tu edad prácticamente? Sí, yo tengo 30, pues sí. Es el perfecto momento para el comeback, tío. La crisis de los 30. Te quieres sentir joven, ¿sabes? Y vuelves al competitivo y revientas. Porque tienes calidad para ello. Pedro Guijarro. Vuelve. Los más mayores que claro, tienen queremos. De jugadores como tal, creo que es 24 el máximo. Caos, ¿cuántos años tiene? ¿23 o...? 22, creo. Me acuerdo, ¿eh? 22. 20, Illuminosity, ¿eh? 23, 19, 18. Sí, he visto uno que tenía 24. ¿Quién? No sé quién. La pregunta sería, ¿qué opinan de Wesley? No, de Westy. No sé quién es Westy ahora mismo. Ah, Guesty. Charlie, el año que viene flipa con Guesty. Flipas. ¿A qué pasa? ¿Que tiene menos de 18? No. Tenía 15 años. Fue el que... Mira, el más mayor de jugadores es Tensai. Tiene 24. Jugadores, ¿eh? Jugadores solo. Pero es que Tensai lleva mucho tiempo. Ya. Guesty es el chaval que estuvo con... jugando un Molly Final, o sea, unos Qualifier que lo echaron al final porque era menor de edad. Porque era menor. Sí, como una polémica o eso. Bueno, pues ahora tiene 16, vale. Y está jugando con Angel Boy y con Drage. Y es gente, buenísimo. Tiene gente fuerte, por supuesto. Y si eso siempre va a pasar, eso ocurre en todos los eSports. Tiene unos 14, Zair, tiene 16. Tiene 16. No, con Dekai también pasó lo mismo, pero no. Fue también con Guesty el año pasado. Juraría, ¿eh? Este año no, el año pasado. Hay gente muy buena. Yo puedo llegar a entender que quieran entrar porque quieren probarse a sí mismos, ¿sabes? Pero es como no tengas... Otra vez. ¿Sabes? Otra vez se me ha bugado esto, tío. Otra vez va al revés, tío. Hay gente por detrás. Yo, por ejemplo... A ver, yo tengo un ejemplo bien claro porque eso yo lo viví. Yo hubo un ejemplo clarísimo. Fue en Clash Royale, ¿vale? Que fue Rubén. Sí. Rubén Zález, yo lo veía, yo lo conocía con 14 años, tío. Ganaba a todos. A todos los pros, Rubén los pegaba un repaso enorme. Pero no podía competir. Claro. Y él, a diferencia de otros, no se metía en las clasificatorias para ver si clasificaba. No. Él esperó. Y después triunfó. Es que hay que tener paciencia, todo llega en esta vida. Otra vez está bugueado, tío. Otra vez lo tengo al revés. ¿Qué? Ah, vos. Sí, el esto. Yo creo que es porque el rival es el local y me lo pone como KCP como local, ¿sabes? Entonces hace que se buguee esto también. No pasa nada tampoco. No, a ver. No pasa nada para vosotros, pero yo me rayo. Mi cabeza está ahí. ¿Sabes? Ya. No ha hecho de plancha, sí. Para que planche. Bueno. Yo hice un directo planchando, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo he hecho un directo planchando. Eso no lo ha hecho ni Cristo en Twitch. No, literal. Bueno, Chuk, ¿eh? Melty que se ha puesto Chuk. Y Chuk que se lanza directamente. Cuidado porque están haciendo un montonazo de daño a la caja. Cuidado que ya le han bajado casi el 50%. De un golpe, ¿eh? Juan Carlos, que madre mía, Milcreo lo que está haciendo. Milcreo que quería romper ese murito diciendo, pues es que es tan fuerte que rompo el muro irrompible. No, bueno, ha sido solo para oír. Y Melty, bueno, pues se lanza de nuevo. Casi lo atropella. Se lanza Second Best que empieza a tocar un poquito la caja. Cuidado porque no ha hecho prácticamente nada. Shu que se queda quieto. Adiós. No.
Tiene hipercarga. Tiene hipercarga, pero no tiene ulti ese crow. Sí, Puede hacer un 50% de daño a la caja, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado porque... Si la tira bien... Shu está prácticamente toda la caja. Oh, y se ha lanzado solo para salir. Shu está teniendo problemas a la hora de... Internet, ¿eh? Se queda quieto. Se convence que va a intentar cargar la ulti, sí. Pero no lo consigue. Tiene que cargar la ulti. Tienen que evitar a ese Chuck. No, pero ya llega directamente. Cuidado, ¿eh? Creo que tiene... ¿Cómo se llama? ¡Uy! ¡Se lanzó de golpe! ¡Justo en el final! ¡Le ha conseguido quitar bastante! Pero no es suficiente y esto va a ser partida. Sí. Partida para... Porque Melty... Bueno, para Rival. Sí. Rival... Para Rival. Que se ha llevado este set muy rápido, ¿eh? 2-0, ¿eh? ¿Quieren acabar pronto? Van 2-0. 2-0 y Humble ahora contra PlayStation. Vamos a ver cómo va. Porque Humble está jugando. Va 1-0 Space Station, ¿eh? No es punto de partido. Va, doble punto de partido entonces para Humble. A ver si se la pueden llevar. No, 1-0 va ganando Space Station. Ya, por eso, doble punto de partido para Humble. ¿No? No, es verdad, no, al revés, claro. A 1-0 ganando Space Station. Sí, claro. Te lo he dicho, sí, es que esa me lío con eso. Cierto. Te lo he dicho tres veces y has caído las tres veces en la misma. Sí. Vale, Lucky, que muy empieza bien, a romper un poquito el muro, ¿eh? Al ego. Uff, a ver, porque... Va a volver otra vez a tirarse por ahí, para morir otra vez. Sí, no sé qué está haciendo exactamente Ediño, pero... Tirándose todo. Sí. Para aguantar, bueno, ahí, Lucky. Que no tiene tampoco gran cosa, termina cayendo porque viene su compañero, pero tienen las 10. Tienen las 10 y pueden poner el primer punto de partido por parte de Humble. Sí, ojo, muy buen gadget el de Symantec, ese de que tiene, o sea, de que deja la estrellita en el centro. O sea, no sé, ese de que utiliza la ulti con el gadget y se te queda la ulti en el suelo. Sí. Pues. ¿De cuál dice? Es exactamente, bueno, pues, ahora sí. Punto de partido, ¿eh? Punto de partido para el equipo de Humble. Vamos a verlo directamente. Si pueden empezar ya. Te voy a ir diciendo mientras tanto, mientras esperamos el partido. Max, Mortis y Yasuo por parte de Humble han sido baneados. Y por parte de Space Station, Yasuo, Max y Mousislak. El. Se llama Mou. Sí, la, sí. La otra opción es llamarlo Maurice. Maurice. Entonces podemos decir que es feo. ¿Qué se supone que es una chica o qué? ¿Mou? ¿Es un chico o es una chica? ¿Será un chica? No, pero será como un chavalín, ¿no? Como cuando, yo qué sé, como Joselito, ¿no? Ah, o sea que es un... Esta todavía tiene gallos. Claro, un gallito. Es muy jovencito todavía y por eso que todavía no le ha cambiado la voz. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque ahora tienen puesto muy bien todo el equipo de SSG. Y se la puede liar, es el niño que se empieza con las palas a la derecha, le ponen también el mortero que puede llevárselo al final. Uff, Lucky, yo soy Lucky y rompería por ahí, efectivamente, muy bien hecho, pero no suficiente porque te ha leído muy bien. Te ha leído más que bien, ojo, si me antes caí no le ha dado con el gadget, si quiere llevar el mortero. Le van a limpiar, se va a quedar solo Otis. Uf. Termina cayendo y 10-0, solo queda Piper, no está apoyando mucho a sus compañeros, desgraciadamente, le están pillando todo. Ahí que es tú que se tira por la Piper. Termina cayendo tú, pero sigue siendo 11-1 y no sé, a no ser que de tres esquiperazos seguidos aquí Piper, lo veo muy complicado. No, alarma. La alarmita de que me están alarmando ya. Pues bueno. Me queda poquito ya, Me queda un poquito. Ya te vas a tener que marchar, desgraciadamente. Pues. Sí, de hecho. De hecho, se ha desconectado. Hasta la tablet dice. Hasta tu móvil dice. Hasta aquí. A ver si se conecta, tío, espérate. Te salta la alarma y dice: ¡No! ¡Que no! Ahí está. Ya está. A ver, espérate, ya te voy a compartir. Al menos. Vamos a terminar esto. ¿Sabes? El partido de. A ver si termina Rival Sport. Ya tenemos los baneos y piqueos. Sí, vamos a intentar terminar estos dos, ¿vale? El de Humble contra PlayStation. Y ya la final, pues no podría, o sea. A ver, lo que puedes ir haciendo es cambiándote. Sí, eso sí. Eso podría hacerlo.
Porque no pones la cámara, simplemente. No, ya, ya, claro. Te vas cambiando y... Sí, tengo que poner todo en plan, ¿sabes? El pantalón, la camiseta... Lo que pasa es que no te podría escuchar. No, solo te puedes quitar... Te quitas los cascos solo para eso, pero te puedes ir cambiando el pantalón mientras tanto. Eso... Claro. ¿Te quitas los cascos para ponerte el pantalón? No, no. Me voy a ir cambiándome mientras tanto y cuando empiece, cuando vea que empiece, le doy, ¿vale? Bueno, vamos a ver, como voy diciendo yo, los baneos y piqueos. Rivalry Sports ha baneado a Yasuo, Mou y Ángelo. Y Pioneers ha baneado a Kenji, Surge y Kit. Veremos ahora qué es lo que se piquean. Veremos a ver qué es lo que juegan. Rivalry Sports está a un set de clasificarse para la final. Pioneers tiene que remar mucho y muy fuerte. A ver si empiezan. Si empiezan, por Dios. Ya. Está ocupado. ¿Tú sufre? No, o sea, al final se ha metido bastante bien contra esa Piper y la ha conseguido eliminar. O sea, ha sufrido mucho contra el Otis, pero porque Otis viene muy bien en ese mapa. Otis va muy bien en ese mapa, igual que Lola. Tiene un disparo que prácticamente ocupa todo el lateral y entonces ha empezado. Molesta muchísimo. Ahí está. Puedes avanzar prácticamente. Vale, pues empezamos. Tenemos a Rival, que se ha metido en la parte de la derecha. Tenemos a RT, Squeaky y tenemos a... No lo veía. Vale, y por parte de Pioneers tenemos a Cordelius, que termina cayendo ahora contra el RT, a Larry Lauri y a Penny. Van ahora mismo 2-1, 4-1 para Rival, que de momento pues está poniéndose muy fuerte, muy bien en este mapa de caza estelar. ¡Qué buena ulti por parte de RT! Que se consigue llevar a uno, se va a llevar también al Larry Lauri. Se me ha ido la imagen durante un instante. Ya no. Se lo consiguen llevar. Vamos a ver porque van 11-3. Cordelius ha tenido que utilizar gadgets para conseguir sobrevivir. Porque si no iba a terminar cayendo. Y es que está haciendo un partidazo. Sí, y bueno, sobre todo también el RT, ¿no? RT con las 6 estrellas, no vea, Sí, pero Squeak es que no está fallando, tío. El otro día yo jugué con un montón de Squeak. Me estaba sorprendiendo el cómo me estaban destrozando tanto. Que hace mucho daño. Que prácticamente no se ve. Pues escúchame, si gana Rival, esto es punto de partido para ellos, ¿eh? Sí, esto es punto de partido. Lo he dicho antes, que se está posicionando ahora mismo 11, muy bien. 13. Pero porque casi la cagan. Uff. A puntito, ¿eh? Un 11 al final. Pero bueno, doble punto de partido ahora mismo para Rival, que puede clasificarse para la final. Pues sí. Durísimo. Vamos a ver si pueden terminarla o por el contrario, pues llega a CP y se pone un poquito las pilas, ¿no? De momento van... Doble punto de partido para ellos, o sea que bien. Pregunta, ¿la screen son en total jugar 5 modos diferentes estilo PL? Sí, pero juegan dos veces el mismo mapa con distintos combos. Es decir, imagínate, ¿vale? Están jugando este mapa, juegan con estos combos y después vuelven a jugar este mapa con distintos combos. Prueban dos. Y lo juegan al mejor de 3, es decir, 2-3, dos mapas. En la screen dice. En la screen. Ah, la screen, vale. Ojo, uy, casi que iba ahí ese converse, 1-6, Bien, ahí vamos a ver, porque de momento eso pinta muy bien para Rival. Se tira la ulti y RT que termina limpiando la parte de la izquierda, tienen todo el centro. Vamos a ver Cordelius porque está por ahí, pero está muy rodeado. Le tira a RT y se termina llevando a RT. 8-7, la cosa muy igualada. No pueden dormirse los laureles, no pueden dejar que se escape. Y vamos a ver, porque de momento ahora muy pasivos. Se han echado incluso para atrás los chicos de Pioneers. No quieren tener prisa.
¿no? 7-8, va yendo Pain, cuidado porque lanza la cabecita que no acaba haciendo nada. Su, que ya puede pasar por el agua con esa cabecita, según uno de los cambios que le han hecho al RT. Antes no podía pasar la cabecita por el agua cuando se dividía. Ahora flota. Y ahora, bueno, es que la cabeza tiene flota, sentido. Así que tiene sentido, la verdad, tiene bastante sentido. 7-8, cuidado porque sigue perdiendo el equipo de rival. Ojo, la hipercarga que la tiene Milcreo, Milcreo que le lanza directamente, se va a llevar 7-8. Vamos a ver. 9-8, no. Ojo. Que se la lleva el equipo de Pioneers, En el último momento, fíjate, han tenido paciencia, la paciencia suficiente como para tener una a RT que lo han encerrado totalmente y finalmente se llevan esta partida. Sí. Vamos a ver cuándo empieza porque te tardan demasiado. ¡Vale! Tendría que ser el momento. Un punto de partido por parte de Rival. Uh-huh. Está jugando Humble. Sí, está jugando Humble también, que tendría que ser también final, en principio. ¿No? Van 2-2, sí, ¿no? Sí, es último set. ¿Cuánto van? 1-1 o... Uno... Acaban de empezar, o sea, te puedo decir lo que han maneado, pero no puedo enseñarte nada más. Vale, pues si acaban de empezar, este va a terminar antes. Así que vamos a dejar este y luego ya ponemos el otro, No sabía que jugaba Rival. Sí, bueno... Rival es lo que te digo, Rival es un equipo que es muy bueno, pero ha sido para mí infravalorado, o sea, no ha tenido tanto tirón al año, ¿sabes? No sé, no tenía como nombre, ¿sabes? Por mucho ya haya quedado segundo de región, madre mía, su. Doble limpiada por parte de ese RT. Y Juan Carlos también ha quedado cayendo, Se termina llevar a, se termina llevando a uno, a pesar de que ha terminado cayendo, pero se lo ha conseguido llevar. Tic aguantando ahí a la Penny. Uy, su, que no podía hacer nada, lo han echado todo ahí encima. Pero está ahora mismo delante. Dura, ¿En un equipo FEA necesario tener coach? Si quieres, sí. Necesario según como veas. Si ves que no eres. O sea, que necesitas un coach por lo que sea, pues sí. Si no, no. Ahí están las listas como FEA. Bueno, 7-7 ganando el equipo de Pioneers, Cuidado porque posiblemente puedan dar una vuelta, un revés. Ah, Station tenía entrenador antes de ser FA. Ojo, Juan Carlos va a caer, Juan Carlos cae. Juan Carlos que esquiva en medio cuadro. 11-7. 11-7, solo queda RT, pero está la trampa ahí de Penny. Como salga, como asome la cabecita, fíjate. Uf. 14 segundos, Se tienen que llevar como sea a dos jugadores. Como mínimo. Se tienen que llevar a dos, Y no, va a ser cuarto set, Puf. Pues cuarto set. No va a ser fácil. Ningún partido va a ser fácil. Ninguno. Rápidamente nos vamos a el partido de Humble. Que ya ha terminado. Que ya ha terminado. Justo, joder. Que ha sido súper rápido. Ha ganado Humble. ¿Qué pasa en el broadcasteo? Sevita, me voy ya. Literalmente me voy ya. Y nos vamos. O sea, ha tardado demasiado, ¿vale? Ha tardado demasiado y ya no puedo verlo. Hacemos a Naco y así la gente lo sigue viendo. Mañana voy a flipar. Joder, pues... Ya está, ya veréis, ¿vale? Bueno, esto se queda así. ¿Vale? Rival Esports Pioneers para el bando 1. Y Humble está esperando un rival, ¿vale? Ojalá podáis pasar los partidos, pero es que es lo que hay. No podía, o sea, me ha dicho el jefe, entra a las 7:30, le he dicho, puede ser a las 8, pensando que iba a terminar antes. Ha habido un poquito de fallo, entonces se ha retrasado un poquito más. Mira que todos los partidos han sido seguidos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, sin más, luego veré quién gana y a ver si alguien sube un resumen o puedo ver algo de los partidos, lo que sea. Lo veré. Podemos hacérselo a Naco que está casteando. Sí, mismo. Le va a salir la raid a Naco. Naco también está pasando los partidos, ¿vale? Así que se lo hago a él y ya veis el final, ¿vale? Aunque sea que nos quedéis con la gana, yo sí me quedo con la gana. Pero él, pues bueno, pues tendrá ahí. Yo también viéndolo tranquilamente, ¿sabes? Ya está. Me entero. En fin, chavales, muchas gracias a todos por pasar, de verdad que se agradece un montonazo, que se agradece de verdad que hayáis estado aquí conmigo. Sé que es verdad que a lo mejor no tengo tantos números como antes, no tengo tanta actividad como antes, pero estas pequeñas cositas pues siempre se agradecen. Charlie, vamos a poner la cámara aquí un poquito. ¿Hablamos para este fin de semana? Hablamos para este fin de semana, intentaré estar aquí viendo el mundial en mis descansos del trabajo y lo que me dé, igual que hoy, ¿vale? Así que eso, cuidaros mucho, que seáis buenísimos. Y nos vemos, Chau.